Saludos a todos. Voy a estar probando ahora al principio, para que no nos coja cuando ya estemos muchos conectados, el tema de si puedo traer a personas a cámara o no. Deja probar con alguien. Ahí estoy llamando a Víctor para probar. Ok, dice que el invitado declinó. Perfecto, pero perdóname, Víctor, es solamente una pruebita. Parece que hoy podemos invitar a personas desde aquí de la página. Así que hoy sí vamos a poder hablar con Liu, con Chucho, con Lester. Vamos a ver. Ya casi comenzamos. Saludos a Fran. Ah, bello pullover, dice Fran. A ver, para que lo vean bien. Se ve al revés. Uy, como yo lo veo al derecho. Bueno. Tenemos a Triana por ahí. Un beso grande. Abrazo, Madaisi, Padrón. José Manuel Fumero González, abrazo. Beli Rodríguez. Carlos Javier Acosta, que nos está viendo desde Cuba. Tenemos muchas personas conectándose desde Cuba. Mañana tengo reunión con algunos distribuidores del paquete. Besos, Rosana. Bueno, hoy empezamos sumamente puntual. No tengo el reloj puesto. ¿Qué hora es tú? 8 y 5. Empezamos justo a las 8. La idea siempre es ser, ya no vamos a decir más ser alemanes, vamos a decir la idea es ser cubanos y vamos a cambiar la imagen de que los cubanos siempre empezamos tarde. Vamos a ser cubanos puntuales para que dentro de algunos años los hijos de los alemanes, cuando vayan a una reunión, digan, vamos, señores, vamos a ser cubanos. El orgullo nacional se construye así. Haciendo las cosas bien. Tenemos ahí al amigo Eric Concepción. Saludos, ¿cómo estás? Delia María Vega, una gran venezolana, una patriota venezolana. Gracias por estar acá. Tenemos a Jai Martínez, desde Puerto Rico. Unas personas de todos los lugares. Jai Martínez, un gran influencer, locutor de radio, director de programas. Bueno, vamos a ir comenzando lo que tenemos para el día de hoy. Muchas personas me han escrito, bueno, cuando digo muchas, cuatro o cinco personas, comentándome que en la página de un señor, al cual le envío mis respetos, señor Lester, creo que se apoda el Negrón. Quiero mandarle o reiterarle la invitación que le he hecho oficialmente para que podamos conversar acerca de las dudas que él tenía del proceso que vamos a llevar a cabo. Espero que durante la directa se pueda conectar en algún momento. Ahí entonces conversaremos, como solo se hace o como se hará siempre en este espacio, en un marco de respeto, en un marco de civismo,
Vamos a aclarar cualquier duda que él tenga. Ahora, quería hacer algunas reflexiones. Él creo que publicó que podía después de las 9. Si estamos por acá después de las 9, pues ahí lo llamo. Carlitos, te voy a llamar en un ratito. Por favor, quédate por ahí. Voy a ir tocando. Hoy tengo 5 punticos que tocar. Voy a tocar el primer punto. Voy a llamar a Carlitos. Y vamos a seguir. Hoy tenemos una muy buena directa. Hoy vamos a tocar varios temas bien importantes. ¿Bien? Entonces, lo primero que quería plantearles, que quisiera estarlo hablando ahora con Lester, pero bueno, como no está, voy a empezar por ahí. He notado que hay algunas páginas y algunas personas que yo había visto hasta ahora activistas pro-comunistas y había visto activistas anticomunistas o antidictadura o a favor de los derechos humanos. Tenía esos dos conceptos de activismo en el plano público cubano. Pero hay un tercer grupo de activistas y es activistas anti Somos Más, activistas anti un Paco, activistas anti Damas de Blanco, que supuestamente son activistas pro derechos humanos, activistas pro democracia, pero cuando usted revisa sus muros, cuando usted revisa a qué le dedican la mayor parte del tiempo, se da cuenta que la mayor parte del tiempo la dedican a denigrar, atacar, difamar sobre determinados grupos de oposición, dependiendo del que más mal les caiga. Cuando yo escuché a algunas personas decir falsedades sobre mí o sobre Somos Más, al principio sentí cierta preocupación. Dije, bueno, ¿por qué hacen eso, no? Pero después estuve revisando y algunos amigos me mandaron alguna información. Ustedes han visto lo que dicen las personas que se han ido de un Paco. Ustedes han visto las personas, las Damas de Blanco, que se han ido de las Damas de Blanco, o una parte de ellas. Ustedes han visto lo que dice el que supuestamente era mano derecha de Guillermo Fariñas, que lo ayudó en las huelgas, que todo eso. Cuando yo vi lo que decían todas esas personas, me sentí halagado de tener los detractores que tengo. Realmente de mí no dicen nada. El asunto es que me he dado cuenta que es casi un modus operandi. Hay toda una cosa que se repite en todos los grupos. Y es que hay personas que están allí por un tiempo, luego salen del movimiento, nunca más, salvo una persona de las que han salido de Somos Más, que también es activista anti Somos Más, pero es activista también, o por lo menos publica cosas antigubernamentales. Los otros, desde la más jovencita hasta el más viejo, no han vuelto a tocar el tema de la dictadura cubana en sus muros, ni en sus discursos, ni en nada de eso. Solamente se han dedicado al activismo anti Somos Más. Cosa que me parece un poco preocupante, no para mí, sino para esas personas, porque el activismo es algo que se hace por amor. El activismo es algo que uno hace cuando está convencido de una causa, cuando quiere apoyar algo que es justo. Y cuesta trabajo hacerlo. Cuesta trabajo crear puentes, promover amor, propuestas, ideas. Imagínense si alguien va a dedicar todo ese tiempo del día, con tanto que hay que hacer, sobre todo en un país moderno, capitalista, con tanto tiempo que uno le quisiera dedicar a su familia, dedicar todo ese tiempo para promover odio, para promover la división, la apatía o el desinterés. A mí realmente me parece algo ridículo, ¿no? Ridículo. Pero bueno, me he dado cuenta, y es lo que quería comunicarles, que hay una conexión en eso. Hay un modo de actuar que afecta a todos los movimientos políticos. Fíjense. Y yo, en lo personal, siempre le aconsejo a las personas algo que a mí me aconsejó un señor de 96 años en Cuba, de los que yo una vez le dediqué un artículo, búsquenlo por ahí, que se llama Caballeros en Extinción. Aquellos cubanos que vestían todavía de cuello y corbata. Un médico, doctor Franco Salazar, atendió hasta el rey de España. Un orgullo para toda la medicina cubana.
graduado antes del 59, que nunca lo pudieron sacar del país, aunque le hicieron mucho daño. Pero aquel caballero, tú llegabas a su casa y bajabas las escaleras de la calle Tercera entre 32 y 34 de la mano de su esposa. He hablado otras veces sobre este caballero, vestido de traje y corbata, y consultaba en su casa, porque a los médicos graduados antes del 59 se lo permitían. Y él me dijo dos cosas que siempre me marcan, ¿no? Una de ellas fue: de rodillas solo ante Dios y ante la mujer que amo. Es una de esas frases que me dijo aquel señor. Y la otra fue: Eliezer, siempre que salgas de algún lugar, deja la puerta abierta. O sea, dedícate a abrir puertas, nunca cierres las puertas. Y esa frase ha guiado siempre mi manera de actuar. Hay personas que en algún momento hemos tenido algún tipo de diferencia, de conflicto. Sin embargo, la vida da tantas vueltas que nos ha puesto en el futuro en una coyuntura donde hemos podido restablecer nuestra amistad, ser solidarios, ayudarnos y hacer algo bueno el uno por el otro. Yo practico eso y trato de, cada vez que voy a cambiar incluso de trabajo, porque tengo una mejor propuesta, sentarme con aquella persona que me dio una oportunidad, de la cual comimos mi familia y yo, y le expreso siempre mi agradecimiento, mi gratitud. Y me gusta salir de allí con la convicción, a veces dicha expresamente por esa persona: aquí siempre tendrás tu casa, aquí siempre tendrás las puertas abiertas. Y yo creo que eso es algo que debiéramos practicar todos los cubanos, aun cuando en algún momento decidimos no continuar en un proyecto, un movimiento. Eso es algo de todos los días, eso no, uno aquí no está firmando una sentencia, no está, voluntariamente un día está de gana, otro día no lo está, otro día no entendió algo y se quiso retirar, muy bien. Pero luego dedicar la vida a desprestigiar aquello en lo que usted trabajó, aquello que usted ayudó a crear, a mí me parece que no es correcto. No es correcto. Entonces, siguiendo por esa línea, en el momento que entre Lester, señor Lester, el Negrón, lo voy a recibir con los brazos abiertos acá y vamos a establecer ese diálogo, porque me gustaría profundizar en eso. He visto que ha estado recogiendo por ahí, reclutando a todos los activistas anti Somos Más que hay, que son dos o tres, y quiero responderle en vivo, en directo, todas las dudas que él tenga. También le recomendaría a Lester precipitarse o adelantarse a cosas que ni siquiera están todavía establecidas, publicadas, puesto que eso sería un acto de gran irresponsabilidad. Si un cantante, usted le pregunta a cualquiera, ¿no? Cantante cubano, El Chacal, Baby Loren, o Pablo Milanés, bueno, ¿qué planes tienes? Y te dice: bueno, el próximo mes voy a sacar un disco que va a recopilar unas canciones, va a traer otras nuevas, y de momento usted sale al otro día en un programa de radio atacando el disco y las canciones. Qué mal estaban las canciones, qué feo se oían, que la gente entonces le empieza a preguntar a usted: ¿y dónde usted oyó el disco? No, no, lo va a sacar el mes que viene. Pero ¿cómo si no ha salido el disco? Ya usted tiene un criterio tan acabado, tan profundo de esa situación, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer del 1 al 5 del mes que viene la convocatoria oficial, que explica ahí el por qué, para qué, quiénes pueden participar, quiénes votan, quiénes se postulan. Entonces muchas respuestas de las que andan por ahí las personas distorsionando todavía ni siquiera están en blanco y negro. Estamos haciendo algo que se llama lluvia de ideas. El movimiento Somos Más está planteando ideas a sus seguidores y nutriéndose de lo que sus seguidores en todas partes del mundo quieren aportar al proyecto. Y el mes que viene vamos a hacer entonces una convocatoria oficial y ya todo el mundo tendrá la oportunidad de opinar sobre eso. Pero adelantarse, hacer juicios falsos y distorsionados a esta altura,
me parece que no es adecuado por responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, quería hablarle hoy de algunas cuestiones que hemos ido moldeando en esta idea de hacer unas elecciones que legitimen un frente opositor definido, claro, en el que puedan todos los cubanos poner su atención y también todo el mundo. Y una de las cosas es que yo creo que esa representación de la oposición cubana pudieran ser las cinco organizaciones políticas más votadas, o las cinco organizaciones y personas que alcancen mayor número de votos, porque a estas elecciones podrán presentarse tanto organizaciones como personas independientes. Bien, estaba mirando, o sea, para conformar una mesa de oposición, una representación digna para todos los cubanos libres del mundo. Estuve mirando, por ejemplo, la activista Liu Santiesteban, que la invité a que estuviera hoy aquí también. Estoy ansioso de conversar con ella. Vamos a llamarla ella primero para no violar la regla de caballerosidad número uno. Después voy a llamar a Carlito. Creo que si está por ahí, vamos a aprovechar para empezar la conversación sobre eso, arrojar más luz sobre estos temas, ir construyendo juntos el camino. Y después sigo con los temas que tengo. Liu, si estás por ahí, por favor, comenta para llamarte. Me avisan cuando entre Lester. Pues, para mí es sumamente importante hablar con las personas que no nos entienden para tratar de que nos entiendan. Liu, por favor, comenta para llamarte. Aquí está Liu. Antes de tocar la camarita, si se cae la directa, nos reconectamos de nuevo, ¿eh? Vamos a ver. Hello. Qué maravilla, Liu. Un gusto tenerte por acá. Igualmente, no, gracias a ti por invitarme. Un Un placer, un placer. placer. Hoy, como te comentaba, para mí es de gran prioridad que las personas, como es el caso tuyo, que tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, una activista consolidada en este medio tan importante, entienda la propuesta que estamos queriendo hacer y en algún momento incluso pedirte, de hecho, el aporte de tu fortísima plataforma para, digamos, difundir también esta iniciativa, como muchas otras igual válidas y con el mismo propósito. Entonces, me gustaría saber tu opinión, los pros, los obstáculos, las cosas que tú consideras que debemos resolver en el camino, para que por fin todos los cubanos que tenemos una mentalidad de cambio, que nos creemos que somos libres en el mundo y actuamos como tal, podamos estar bien representados en un equipo de personas capaces, inteligentes, honestas y que de verdad representen lo que los cubanos aspiran en un posible cambio. Y que de alguna manera podamos empezar a ver la contraparte de lo que tenemos hoy. Es la propuesta, ¿no? Y entonces, bueno, me gustaría saber tu opinión. Sí, me encanta eso que digas de la contraparte, porque hay muchísima gente que siempre está diciendo, bueno, tumbamos a los Castro y después, ¿qué pasa? Porque no hay una alternativa clara hasta ahora de quién o quiénes o qué partido tiene una propuesta definida. Hay varias propuestas, sobre todo de transición, de las primeras medidas que se tomarían y eso. Hay muchos grupos que tienen varias propuestas en ese sentido. Pero una cosa seria a nivel de partido, de un proyecto de país, eso sí que no lo he visto yo con la fuerza que deberíamos tenerlo para poder ilusionar, para poder enamorar, para poder motivar a la gente. Una visión de país.
hace falta con un programa electoral, obviamente. Me gusta mucho la idea de las elecciones. De hecho, te había comentado que yo intenté hacer eso hace unos años con un grupo de activistas y no pudimos hacerlo. No logramos convencer a los opositores a que se presentaran, que se postularan. Y yo creo que eso va a ser uno de los grandes retos de una elección de ese tipo. Y es que los líderes opositores no creo que vayan a querer presentarse a unas elecciones así. Pueden tener diversos motivos y me imagino que te lo dirán en el caso de a los que invites y los que no, pues bueno, no se presentarán. Yo estaba pensando en ese sentido y como precisamente hablaste de lo de la alternativa a los Castro, al Partido Comunista, que no tenemos una alternativa fuerte como de gobierno, digo. Pues a mí me parece increíble toda la cantidad de gente que tú estás halando, toda la cantidad de gente que tú estás despertando, toda la gente bella, estos encuentros que hiciste en Florida me parecieron fantásticos. Estoy esperando que vengas por acá para participar yo también. Bueno, yo creo que ya podemos ¿Oh, anunciar sí? aquí, Liu. Voy a aprovechar que tocas ese punto para decir que Johanna va a estar publicando la información precisa, pero vamos a estar el día 10 de este mes, o sea, perdón, el día 10 del De mes que viene, julio. de julio, vamos a estar en Las Vegas. Antes de eso, probablemente vamos a estar en Houston y en Austin y en New Jersey. En la ciudad de Elizabeth vamos a estar también después del día 10 de julio y allí vamos a coincidir con Liu, que va a ser nuestra invitada especial también a este encuentro. Gracias. Ya aceptó la invitación y para nosotros será un honor porque además queremos que este proyecto, y yo creo que no solo este proyecto, queremos que los cubanos vean que ese cliché que ya se ha acentuado, que todos estamos fajados, que todos estamos divididos, No. no es cierto. No es correcto. Yo creo que tenemos que ser mensajeros de las buenas noticias y tenemos que transmitir más esperanza que frustración. Y por suerte, yo creo que si usted hace un estudio, la inmensa mayoría de las personas que tienen ideas de cambio para Cuba somos capaces de cooperar Claro. entre nosotros, de escucharnos las ideas en las que estamos de acuerdo y las que no estamos de acuerdo y sobre todo hacerlo para buscar un camino común, algo enriquecedor para todos. Y por eso te agradezco que estés aquí hoy y ya sabes que será un honor compartir contigo el encuentro Por de Elizabeth. supuesto, por supuesto. Yo encantadísima de ir allí y de transmitir para Despierta Cuba y de hacer mis reportajes, entrevistas y todo. Y con respecto a eso, lo que me quedé pensando ahorita es que Somos Más está creciendo con esto. Yo lo veo más, y te lo comentaba, como una ampliación brutal del movimiento. Somos más de lo que podría ser un partido político de peso en unas elecciones, espérate que me está saliendo algo ahí, ok, en unas elecciones libres, cuando podamos por fin hacer ese cambio, hacer el plebiscito, cambiar la constitución y tener un escenario político que permita unas elecciones libres dentro de Cuba, yo creo que sería de gran importancia que desde ya Somos Más se estuviera preparando para esas elecciones. Y te digo, como ya está la experiencia que tuvimos hace unos años de que no pudimos convencer a la oposición de que se presentara a elecciones, y también hay precedentes anteriores, valga la redundancia, de otros grupos que han querido hacer parlamentos, e incluso ahorita te voy a comentar una cosa porque ha habido presidente de la República en el exilio durante muchos años. Y te voy a explicar cómo ha sido ese proceso. Ahora mismo no hay, están por nombrarlos los jueces de un tribunal supremo cubano que existen en Miami. Y entonces a mí me encantaría que si que todo esto que tú estás creando ahora mismo, pues se convirtiera en un gran partido de oposición. Eso me parece que sería brutal. Mira, yo quiero dejar muy claro que el proyecto que estamos nosotros impulsando, el propio nombre con que nosotros tratemos eso,
le da una objetividad muy importante. Nosotros no estamos queriendo duplicar fuera de Cuba ninguna institución cubana, ni un tribunal, ni un gobierno, ni un parlamento. Nosotros queremos tener una representación legítima de todos los cubanos que viven fuera de Cuba, eso en primer lugar, que son ya, como he explicado varias veces, una población más grande que 18 o 20 países del mundo. Nosotros trabajamos sobre el concepto de que Cuba está conformada por 14 millones y medio de habitantes. Por tanto, hagamos elecciones con los que la podamos hacer y esas elecciones deben servir de ejemplo para todos los demás cubanos, aquellos que tal vez hoy por razones de falta de información, falta de tecnología, no pueden escuchar nuestras propuestas o tienen miedo de votar en unas elecciones por lo que les puede ocurrir. Pero avancemos con los que sí puedan votar y demostrémosle al mundo que nosotros no solamente en discurso, en palabras, sino en hechos, somos demócratas. Estamos dispuestos a acatar el voto de nuestro pueblo. Claro, ¿de qué pueblo? Del que puede votar en este momento, pero que tiene la misma o debe tener la misma igualdad de influencia política nacional que tiene mi abuela en el Yaray. O sea, un ingeniero informático graduado conmigo en la UCI, que está residiendo temporalmente en Haití, porque allí es donde le pagan un verdadero salario, ni deja de ser cubano, ni deja de ser legítimo, ni deja de amar a Cuba, y tiene el mismo derecho que mi abuela o mis primos a apoyar o no un proyecto político. Yo creo que los líderes de oposición debemos entender esto, todos, y si verdaderamente tenemos ese espíritu democrático, no solamente debemos apoyar un proceso eleccionario de esta naturaleza, sino que debemos amar ese proceso. Debiéramos estar muy entusiasmados con eso, porque aprovechando la encuesta que acabas de publicar, Liu, a lo mejor ahora mismo las personas que participen de esa encuesta tendrían que llevarse solamente por la biografía. Y eso es bastante parecido a cómo se hacen las elecciones dentro de Cuba. Sin embargo, después que realicemos este proceso y que hagamos los debates políticos técnicos, hay muchas personas que están ahí, como vamos a poner el ejemplo, Oscar Elías Bisset. A lo mejor Oscar Elías Bisset ahora mismo no tiene toda la visibilidad que tenemos nosotros, que a lo mejor incluso siendo más jóvenes, en fin, dominamos mejor las tecnologías. Sin embargo, yo creo que él tiene mucho que decir y a lo mejor cautiva a las personas con un programa, con un discurso, con una energía. Entonces, ¿qué queremos? Darle la oportunidad a todos los políticos cubanos de que puedan expresar esas ideas que tienen, que puedan presentar sus organizaciones, sus programas. Entonces, si alguno dice, bueno, pero mi organización tiene 1.000 miembros dentro de Cuba y 1.000 más en el exterior, bueno, pues gran ventaja. Usted está muy bien posicionado porque ya sabe que tiene 2.000 votos asegurados. O sea, tener una cantidad de miembros determinada, yo creo que haber gestionado un proyecto político con antelación, usted le va a dar una gran ventaja en este proceso, porque para eso existen los partidos. Los partidos políticos en el mundo, su sentido es precisamente cautivar a una parte de la población, de la gente, para que pueda votar por usted y usted pueda llevar adelante un programa. No tiene otro sentido. De hecho, en realidad, las organizaciones de la sociedad civil, en un país de verdad organizado, son las que se encargan de denunciar determinadas cosas que suceden, violaciones de derechos humanos y todo eso. Los partidos, aparte de hacer eso, la función principal que juega un partido es ir a elecciones y prepararse para ellas. Ahora, lo que me otro punto que estaba pensando es, por ejemplo, en el caso de Bisset o en el caso de Ferrero, en el caso de cualquier persona que esté en Cuba, ¿no jugarían en desventaja con la gente que está fuera de Cuba, que tienen acceso a internet, que podrían dar su mensaje o hacer campaña, tú sabes, con más facilidad? ¿Cómo están pensando ustedes organizar eso de manera que los tiempos, por lo menos tengan los tiempos lo más parejo posible para balancear eso? Esa es una pregunta muy inteligente. Está mejor que las preguntas de Alexa. Por supuesto. Ay, no Alexa esperaba también me menos. odia, ¿eh? Así que estamos en el mismo club. Liu, es muy buena tu pregunta. Mira, nosotros, déjame decir algo. Cuando se hacen unas elecciones en cualquier país del mundo, hay que decir,
que hay muchos, por ejemplo, outsiders o personas independientes que se presentan a esas elecciones, que evidentemente han tenido a lo largo de determinado tiempo menos visibilidad que quien se ha dedicado a la política organizadamente. Eso está bastante claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder resolver el asunto? En la plataforma que vamos a habilitar, que están programando varios cubanos de varios países del mundo y que va a ser validada por organismos internacionales acreditados en votación, que tienen además sus ingenieros, que van a validar el sistema, que va a cumplir las normas ISO tal, tal, tal para elecciones de esa naturaleza. Nosotros no vamos a improvisar aquí. Ya estamos en conversaciones con varios organismos, no solamente de países democráticos, sino también pertenecientes a las propias Naciones Unidas, que asisten, asesoran y participan en procesos eleccionarios en países conflictivos en todo el mundo. Hay una vasta experiencia en eso. Ahora, esa plataforma le va a dar el mismo tiempo de oportunidad, el mismo espacio de publicación a todos los candidatos. Si el candidato está dentro de Cuba, vamos a proporcionarle la posibilidad de que con video 4K perfectamente visible pueda exponer sus ideas sobre todos los temas que vamos a discutir. Agricultura, infraestructura, pasaporte, costo del pasaporte, tratamiento de la inmigración, reglas de la aduana. O sea, todos los temas que le a los cubanos le preocupan. Alimentación, energía renovable. Todos los temas que son temas en el mundo entero. Entonces, pero la intención va a ser que ellos puedan participar presencialmente en los debates, que los vamos a hacer en una universidad. Pero hay algunos que no los dejan salir de Cuba. Por ejemplo, a Ferrer no lo dejan salir de Cuba. Okay. Vamos a tratar de que sí, o sea, Ferrer, como muchas personas, algunas veces ha podido salir, otras veces una no vez, ha podido salir. Vez. O sea, sí, vamos a tratar de que salga esta vez. Pero, de todas maneras, en caso de que no pueda salir, él va a estar ahí en pantalla grande, desde Santiago de Cuba, respondiendo en el turno que le toca. Porque, de hecho, en la página de Lumpaco hay innumerables videos de José Daniel. Entonces, bueno, vamos a tratar de sortear la dificultad tecnológica y presencial, pero lo que vamos a hacer con los obstáculos siempre es vencerlos. Vamos a sortear los obstáculos, pero nunca vamos a utilizarlos como justificación para no avanzar. O sea, la energía que estamos promoviendo es que nada se va a interponer en este o cualquier otro proyecto que nosotros nos propongamos finalmente por la libertad y el progreso de Cuba. Porque lo que estamos haciendo ahora es uniendo fuerzas, garantizando la representatividad profesional, política, seria, influyente de todos los cubanos que aspiramos a la libertad. Y estoy totalmente seguro de que una vez que tengamos conformada esa representación, todo lo que nosotros hagamos, nuestro poder movilizativo, ahora imagínate que el poder de las 5 organizaciones más fuertes y seguidas de Cuba va a estar junto. Vamos a estar por un solo camino, con una sola idea, movilizando nuestra membresía en el mundo entero, siguiendo los mismos principios. No tenemos que estar de acuerdo en el 100%, pero tenemos que estar de acuerdo en que hoy, sobre todas las cosas, somos aliados. Somos soldados de una misma causa. Y yo estoy, fíjate que me erizo de pensar cómo podrá ser esa voz de la oposición después que estemos solidificados en este frente común, ¿no? Entonces, esa es la manera. O sea, respondiendo a la pregunta, vamos a garantizar tecnológicamente que todos puedan tener el derecho a exponer sus programas y sus criterios. Okay. La otra cosa que estaba pensando es, por ejemplo, el conteo de votos tiene que ser independiente. O sea, si tú te vas a presentar como candidato, somos más, no puede como que contar los votos. Correcto. Correcto. En ese sentido, has vuelto a hacer otra pregunta súper inteligente. Y bueno, yo sabía que invitarte aquí hoy iba a ser un gracias. Bien, se va a conformar, o sea, la propuesta nuestra, siempre vamos a entender algo. Esto es una idea que estamos nosotros proponiendo, pero que tenemos que construirla entre todos. A mí, por ejemplo, me encanta la idea del plebiscito de Rosa María, y cuando ella habló conmigo sobre eso, me dijo, Eliezer, pero este proyecto no es mío, este proyecto es de todos ustedes. Así que yo estoy, de hecho, te lo he comentado, deseoso de comentarle a Rosa María muchas cosas que yo opino para mejorar el plebiscito y para brindar la infraestructura para el plebiscito. Y eso mismo que me pidió Rosa en su momento es lo que yo le pido a todos ustedes.
Esta idea no está controlada por nosotros. Es una idea que estamos proponiendo para construirla entre todos. Entonces, la Comisión Internacional Electoral, que se va a conformar y que va a contar con la aceptación de todas las fuerzas políticas que participen en el proceso, o de la gran mayoría, va a estar conformada por personas que no pueden ser parte de ninguno de los movimientos. Van a estar compuestas por personas reconocidas, que pueden ser, en una parte, la Iglesia, que ha sido mediador en muchos procesos políticos en el mundo, diálogo, en fin. Puede ser un nuncio apostólico nombrado por el Papa o por su equipo. Va a haber observación internacional en esa comisión electoral, representantes de organizaciones bien reconocidas. Va a haber algunos cubanos ilustres que son intelectuales. Estoy pensando en algunos, pero no voy a decir el nombre, no vaya a ser que ellos quieran postularse. Pero vamos a llegar a estar, o sea, a que todos podamos aceptar el arbitraje, un arbitraje de altura. Imparcial. Entonces, esa comisión va a tener toda la infraestructura para validar cada uno de los votos y, lo más importante, el sistema electrónico no va a hacer posible que alguien pueda acceder a la base de datos alguna, o sea, le estoy diciendo a las personas que pueden tener miedo a votar, que va a estar validado internacionalmente, que su voto va a ser directo, privado y secreto. Esa Así se era ha hecho algo, en procesos en esa varios era mi países próxima conflictivos. pregunta, porque yo te digo que yo he decidido enfrentarme a esta gente hace mucho tiempo y digamos que no es que no tenga miedo, sino que asumo lo que pueda pasar, ¿no? Porque miedo somos humanos y hemos tenido todos en algún momento. Y quiero decirte que me da un poco de cosa poner mi pasaporte, mi número de pasaporte en un voto, en una elección para votar. Quería preguntarte, por ejemplo, si a la par del voto electrónico también habría voto físico, o sea, podríamos poner colegios electorales. En Cuba yo sé que es complicado porque esta gente enseguida caen a reprimir, pero fuera de Cuba podríamos a lo mejor poder poner colegios electorales. Sí, de hecho la idea es que el voto electrónico lo realicen las personas que no puedan asistir a un voto físico. A mí me parece que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la ciudad de Miami, no sé qué te parece a ti, pero me parece que la Ermita de la Caridad, donde se le rinde tributo a la patrona de Cuba, que une a tantos cubanos de diferentes ideologías y demás, creo que es un símbolo. Y allí podría estar, por ejemplo, un colegio electoral para que la gente vote Claro. físicamente. En Habría el que pedir caso, permiso y si no, bueno, por pues supuesto. No, todo esto lleva una gestión, pero me refiero a que esté en un lugar respetuoso y respetable, que sea políticamente, digamos, adecuado. En el caso de Tampa, buscaríamos algún lugar simbólico allí donde estuvo Martí y pondríamos allí la urna. Y así por ciudades. Por eso estamos tocando a las personas y mirándolas de frente en cada una de las ciudades, para que sea la propia comunidad cubana de cada lugar la que se organice y decida todo este tipo de cosas, porque este es un proceso descentralizado. Por supuesto, hay que cumplir unas normas que tienen que ser rectoreadas de alguna manera para que no se viole la calidad del proceso, pero los protagonistas deben ser los electores. Muy bien. O sea, la respuesta es sí, va a ser un voto combinado. Pues estupendo, eso me parece estupendo. Ya te digo, el reto mayor que yo le veo es lo que en cualquier país sería muy fácil es conseguir candidatos. En el caso cubano se ha intentado muchas veces y te estaba diciendo, había alguien que estaba como burlando del presidente de la República de Cuba en el exilio y hasta que yo no supe cómo funcionaba, ahora empezó el ruido, no sé si me escuchas bien. Yo también me daba como, me sonaba a chiste eso, ¿no? Pero supe cómo es que eso se había ido conformando a través de los años. En el año 59, cuando pasa todo lo que pasa, el Tribunal Supremo en pleno sale de Cuba. Todos los jueces del Tribunal Supremo que había en aquel momento y que respondían a la Constitución del 40 salen de Cuba y se radican en Miami, la mayoría de ellos, ¿no? Y en ese momento
ellos deciden seguir las pautas que marcaba la Constitución del 40 para casos como el que pasó, como lo que sucedió en Cuba en el 59. Y la Constitución del 40 marcaba que los jueces del Tribunal Supremo tenían que nombrar a un presidente en el exilio. Y entonces, para lograr un gobierno de transición, para el momento en que tumbaran a la dictadura, que por supuesto en el año 59, como sabrás, había la mayoría de la gente pensaba que en unos meses se caía la dictadura, que Estados Unidos no iba a permitir a 90 millas una dictadura comunista. En fin, pasaron todas las cosas que pasaron, y estos jueces del Tribunal Supremo siguieron esa tradición y fueron incluso nombrando a otros jueces según iban falleciendo por el paso de los años. Los jueces del Tribunal Supremo original iban nombrando otros jueces, siempre cubanos, hijos de cubanos, sí, cubanos o cubanoamericanos. Y sí, ese Tribunal Supremo existe hoy por hoy, se ha ido a lo largo de los años renovando. Y el presidente, el último presidente que tuvo ese gobierno de transición, murió hace un año, me parece, unos meses atrás. Y ellos tienen que nombrar un nuevo presidente. Entonces sería muy interesante que ya fuera, si se hace esta elección y un opositor, uno de los líderes opositores, sale como representante de todos los cubanos que queremos una Cuba libre, o si aumentas y amplías tú Somos Más y hacen una elección como validatoria, ¿no? De tu presidencia ya para un grupo más amplio de cubanos. Estamos hablando de millones de cubanos que estamos fuera. Pues sería muy interesante proponerles a estas personas que el resultado de esta elección pues fuera nombrado el presidente de la República de Cuba en el exilio, para que formara ese gobierno de transición una vez que podamos hacer el plebiscito y podamos cambiar la constitución y en Cuba exista un marco legal para poder hacer esas elecciones libres. No sé si sabías eso. No, has dado una clase tremenda. Yo, la verdad, no tenía todo ese conocimiento. Es un asunto a estudiar. Y como soy persona que me gusta avanzar paso a paso para no complicarle mucho el mensaje a las personas, por ahora yo creo que está bueno que nos concentremos en lo que yo creo que es incuestionable. Y es que es legal, es legítimo que todos los cubanos que estén en todas partes del mundo elijan su representación. Eso no tiene ningún tipo de conflictividad histórica en eso. Somos cubanos de hoy, de ahora, con el derecho que el mundo nos da, la Carta Universal de los Derechos Humanos nos da a asociarnos libremente. Así que esta es una asociación totalmente legítima y que estoy seguro que va a tener una gran representatividad para lo que tú estabas planteando y para muchas otras cosas. Así que te agradezco mucho, Liu. Me dicen que está Lester gracias, por ahí. Gracias a ti. Yo tengo que, tú sabes, yo acabo de dejar de trabajo hace un ratito, estoy bien cansada. Gracias, Eliseo, por invitarme y por responder tan amablemente como siempre. Un abrazo. No, gracias a ti. Un placer enorme. Así que seguimos el combate. Libertad, mi gente. Gracias. Tú me sacas, yo me voy. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a llamar a Lester González. Ya dicen que el amigo Lester está por ahí. Dijo que a las 9, pero... A ver, dice que no se puede traer a cámara. Lester, debes estar por el celular, ¿ok? ¿Qué hora es? 8:46. 8:45. Bueno, él dijo que a las 9 iba a estar disponible. Si está por ahí, ya lo llamo sin ningún problema. Si no, voy a llamar a Carlito mientras tanto. Cuando Lester aparezca, pues... ahí estoy llamando a Carlito. Óyeme, qué bueno que no se cae hoy, ¿no? Chicos, ya tú sabes las magias de estas cosas que... A mí me toma por sorpresa muchas cosas. El ser... brother, no, qué bueno. Brother, te voy a confesar algo. Al principio, cuando dijiste que ibas a invitar a Liu... ya no me lo esperaba, me estaba esperando en Europa que lo anunciaste y me gustó muchísimo que tuvieras a Liu en tu directa y sobre todo pues que ella también esté apoyando toda esta iniciativa.
Eliezer, antes de pasarte la palabra a ti, porque bueno, tú fuiste el que me llamaste, ¿no? Pero hay unas preguntas que se me hacen puntuales, brother, de verdad. No, al contrario, te invité para que hicieras todas las preguntas que a lo mejor también alguien te ha hecho en las directas, en fin. Exacto, Y yo quiero hacer preguntas que mucha gente me ha hecho y que y la gente comenta mucho. Por ejemplo, tú siempre has hablado de somos más como movimiento, ¿no? Y la gente tiene la idea preconcebida de alguna manera de que quien único se pudiera postularse o ser candidato a unas elecciones presidenciales debe ser alguien que esté representando algún partido. O sea, ¿existe alguna diferencia entre movimiento y partido para que nos quede claro a todos Sí, cómo funcionaría? los mejores partidos surgen a partir de movimientos. El partido digamos, se instituye sobre todas las cosas en el momento en que ya hay una ley de partidos y hay que inscribirse como partido. Entonces, como ya tenemos un movimiento, una cantidad de seguidores tremenda, un programa político, lo único que hacemos es inscribir el partido y ya está. Nosotros le podíamos llamar indistintamente movimiento o partido, preferimos la palabra movimiento porque por una razón, porque el partido tiene una ideología y el movimiento no. El movimiento puede incorporar a personas de distintas ideologías, pero que estén de acuerdo en lograr unos objetivos. Y hasta este momento lo que ha unido a las personas en Somos Más no es una ideología. ¿Tú En confías? Somos Más hay personas de izquierda, de centro y de derecha, pero todos son demócratas y creen que nosotros debemos impulsar la plataforma política que está publicada y que es la que acepta un miembro de Somos Más cuando se suma. No es una plataforma ideológica, es una plataforma social, es una plataforma económica y es una plataforma democrática, que es distinto, ¿no? Ya no sé si entiendes esa No, 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 diferencia, yo te porque aparte los entiendo. Yo... partidos están un poco en desuso en el plano sobre todo de los jóvenes y todo eso. Y como movimiento nos podemos inscribir una vez que ya esté la ley de partido sin ningún tipo de dificultad. No, a ver, dentro del movimiento, entonces, dentro del movimiento político, como tú me lo estabas diciendo, pudiera existir algunos miembros que sean de partidos diferentes, por ejemplo, Correcto. pertenecer al movimiento. Ahora, ya en el momento que el movimiento se vaya dentro del mismo movimiento, no sé, se decida constituir un partido para ir a elecciones finalmente, no sé, ahí entonces habría una ruptura, digamos, ¿no? Porque si tú tienes personas que No, están de porque diferentes partidos y tú creas de repente uno dentro de tu movimiento, sí, esas personas pertenecen a uno. no, yo no he dicho que las personas pertenezcan a otro partido. De hecho, yo creo que si pertenecen a otro partido cubano, no tiene sentido que pertenezcan al movimiento, porque el nuestro es un movimiento político que va a competir con todos los demás partidos. Evidentemente deben compartir con nosotros al menos el 80% de lo que nosotros pensamos. Yo te decía que pueden haber personas de diferentes ideologías, que es distinto. No de dif O sea, no necesariamente de otros partidos, sino me refiero a que nosotros tenemos lo mismo vegetarianos, veganos, activistas LGBT o personas que están en contra del matrimonio LGBT y demás, pero hemos tratado de hacer un movimiento que una a los cubanos en lo esencial que estamos de acuerdo. Y yo creo que esa es una estrategia preelectoral, es una estrategia para esta etapa. Y evidentemente, ya en el campo electoral y postelectoral hay muchas definiciones que es interesante tomar de acuerdo a la mayoría de los miembros nuestros. A la hora de, por ejemplo, votar un programa político postelectoral, habría que hacer un referendo interno en la organización para ver el camino político que la organización toma. Pero en este momento, la estrategia es sumar a todo el que se pueda sumar para poder llegar a ese momento electoral. Y eso no es nuevo o es solamente nuestro. Mira, hay partidos en el mundo, por ejemplo, Podemos, y estoy poniendo un ejemplo de estructural, no un ejemplo político. Yo estoy totalmente en contra de las ideas de Podemos. Pero es un movimiento que surge precisamente como un movimiento y luego va a ser partido para participar en unas elecciones. Pero asimismo tenemos ejemplos liberales, socialdemócratas, de derecha, de todo tipo. Un movimiento es una comunidad moral de ideas, en esencia, que luego se formaliza institucionalmente como partido en algún momento. Pero yo incluso hablo de Somos Más indistintamente como movimiento o partido, porque un partido también es un movimiento.
O sea, un No, partido sí, no, también desde es un luego, desde proyecto. luego. No, pero lo que yo me refiero es, tú sabes, justamente al uso de la terminología, es a lo que yo me refiero, porque tú perfectamente me podías decir, no, mira, somos más, futuramente se va a convertir en un movimiento, en un partido porque tenemos una ideología así, de tal manera, tal, tal, tal. Ya yo entiendo lo que tú me dices, que dentro de un movimiento político, pues caben todos los partidos, ¿por qué no? Que si en algún momento determinado se diera la posibilidad real, pues a ustedes tuvieran que, o digamos, o tú representar algún partido o crear un partido dentro del propio movimiento, es eso, ¿no? Para poder, digamos. Porque. No, mira, por ejemplo, recuerda que hay partidos que tienen, por ejemplo, un parlamento tiene el ala democrática, donde hay representados varios partidos políticos, sin embargo, tienen una alianza, un movimiento, una cantidad de personas que lo sigue y unen fuerza, ¿no? Somos más, la idea es la siguiente, somos un movimiento y somos también un partido, realmente. Nos gusta llamarnos movimiento, como también hay muchos matrimonios que se llaman novios hasta el fin de sus días, ¿no? Mira, mira a mi novia de 86 años, qué linda amaneció hoy, ¿no? Dice, bueno, ya van casados 50. Claro, pero es una cuestión de que tenemos ese espíritu, ¿no? De movimiento, pero fíjate que es el movimiento más formalizado que hay. Tenemos, o sea, comisión que valida a los miembros del movimiento, hay que aplicar a ser miembro del movimiento, tenemos ideas y principios, tenemos programas, reglamento, estatuto, comisión electoral, elecciones. O sea, nosotros estamos más institucionalizados que la mayoría de los partidos. O sea, que somos una fuerza política formal. Yo ahí, tú sabes, yo tengo muchas dudas en cuanto al uso de la terminología entre movimiento y partido. Hay cosas que me confunden mucho, ¿me entiendes? Pero bueno, eso Bueno, es pero te solo. voy a decir una cosa que te va a sacar ya de toda la duda. A unas elecciones se puede presentar una persona normal y No, corriente, no, yo sé, un movimiento aquí se está político viendo el o un caso. Ahora. partido No, político. pero es que aquí se Se está viendo supone que el caso. Aquí en Brasil. los partidos lleven ventaja Aquí en Brasil, porque son. uno el gran competidor que iba a tener Lula, ¿no? Lo que Lula, pues, tuvo un problema con la justicia en un momentico ahí, entonces no puede postularse por el momento. Pero el gran contrincante que él tenía en estas elecciones, el tipo que las tiene todas para ganar ahora, es un tipo que es independiente. Es un tipo que está. Exacto. Es un tipo que Pero incluso incluso yo no sé los todavía. votantes de. Yo no sé todavía ¿Tú si él recuerdas? dijo con qué partido se iba a lanzar, porque hasta hace un mes atrás. Él estaba todavía pensando en qué partido, porque a esa hora todos los partidos empiezan, ven para acá conmigo, ven conmigo, vamos a hacer esto así. Y él estaba hace un mes atrás, las elecciones son ahora dentro de pocos meses, y es el candidato más Exacto. fuerte que hay. Exacto. De hecho, mira, por ponerte un ejemplo, en el caso de los propios Estados Unidos, entonces si recuerdas aquel candidato Al Gore. Realmente su plataforma de votantes es un movimiento proambientalista. O sea, los movimientos son válidos en cualquier tipo de elección. O sea, no hay ningún problema con ese punto. No, pero a mí. Bueno, ¿qué otra duda tienes por ahí? No, pero eso después hablamos en otro momento, porque todavía tengo unas dudas ahí, pero son las menos. Lo otro que quería preguntarte rápido, porque a las 9 para que hables con Lester. Dos cosas, otras dos cosas. Lo primero es que la gente entienda, de alguna manera, en realidad el efecto, para que la gente acabe de entender, porque yo creo que la gente lo que no te escucha, brother, y además la gente dice que no te escucha y después crea un criterio y construye un criterio además súper abismal y no te escucha, no sé, pero bueno, en fin, para que lo digas acá. Porque es cierto que en la constitución cubana vigente, la constitución de la República de Cuba, queremos o no, nos guste o no, esa es la que está ahí. Pasó lo que pasó en el 76, yo nací en el 84, yo, no sé, pero bueno. La constitución de la República de Cuba hasta hoy no permite otro partido político. O sea, entonces como no permite otro partido político, el sistema electoral es esa mierda, esa farsa que nosotros vemos, el teatro ese que ha armado hasta allí. Para que la gente entienda realmente cuál es el sentido, cuál es el objetivo de este tipo de elecciones que tú estás proponiendo. Porque hay gente que cree, yo no entiendo, ¿no? Pero bueno, hay personas que creen de todo. Hay gente que está creyendo que tú lo que estás buscando es que quien gane esas elecciones ya, Miguel Díaz-Canel sale, que mira quién salió. ¿Entiendes? Quítate Miguel Díaz-Canel, que mira, hicimos unas elecciones para que la gente entienda. Porque hay gente que no entiende y por eso yo creo que es que no consigue apoyar, bro, porque no acaba de entender bien. Sí, mira, es muy sencillo. Nosotros no estamos haciendo unas elecciones para gobernar a Cuba en este momento. Nosotros no estamos dentro de la constitución que rige en Cuba. Nosotros estamos hablando, por así decirlo, de la
Fíjate, lo voy a decir con las palabras concretas, indiscutibles y legítimas. Estamos eligiendo una representación legítima de todos los cubanos libres del mundo. ¿Quiénes son los cubanos libres? Los que pueden asistir a un lugar voluntariamente, llevar hasta allí su cuerpo y decir, yo, a mí quien me representa es este movimiento o esta persona. ¿Ok? Entonces, eso no es, no estamos haciendo un paralelo entre ninguna, no hay ninguna, esto que estamos nosotros eligiendo no existe hoy. O sea, no existe ningún liderazgo que unifique la lucha de oposición en Cuba, que puedan decir todos los organismos nacionales e internacionales, que pueda decir mi abuela quién es el candidato de la oposición, quién es la alternativa al gobierno de Cuba y a Díaz-Canel, quién es la figura o las figuras a las cuales hay que fijarse cuando se habla de la oposición cubana. Hoy, cuando usted dice quién es la oposición cubana, se encuentra un millón de voces, muchas veces legitimadas por nadie, solamente por su biografía. O sea, no, yo estuve preso 16 años, yo soy un líder opositor. Bueno, realmente usted puede legitimar ese liderazgo cuando usted tiene un número de cubanos que en votaciones libres, directas y secretas lo eligen. No porque usted los ayude económicamente, no porque usted los ayude a reconstruir su casa, no porque usted los beneficie en nada. O sea, simplemente porque confían en su programa político, en sus valores, en su historia y en sus propuestas. Entonces, tenemos que entender, si nos vamos a llamar demócratas, cómo funciona el juego democrático, cómo funciona la política. Y la política no funciona por biografías. Ahora mismo, si se hacen unas elecciones, si mañana nos despertamos con la noticia, ¿qué dice Díaz-Canel? Dale, vamos a ir a elecciones. Ah, no, pero yo he dicho, no, Entonces, no, pero yo le he dicho a la gente, todo este proceso, yo le he dicho a la gente en fíjate, veces que nosotros, vamos a tener que dar el primer pasito en todo este proceso que debimos haber hecho mucho yo antes. le he dicho en varias ¿Entiendes? ocasiones a la gente que nosotros estamos medios locos porque nosotros estamos hablando de muchas cosas sin entender que todavía nosotros tenemos un pueblo dentro de Cuba desinformado. Y en gran medida, y responsabilizo en su gran mayoría a los que estamos fuera de Cuba, que sí tenemos acceso a la información y no la compartimos. Pero el pueblo está desinformado. En San Cristóbal nadie sabe quién es Berta Soler, por ejemplo. En San Cristóbal nadie sabe quién es Antune, quién es Rodile, quién eres tú, ¿me entiendes? En San Cristóbal nadie sabe quién es nadie. Porque es que en San Cristóbal no hay un líder político, por ejemplo, un pueblo de Cuba que no tiene un líder de la oposición. Y entonces en San Cristóbal la juventud está desconectada completamente. Ahora mismo la juventud de San Cristóbal cree que el único tipo opositor que tiene San Cristóbal soy yo. Y yo estoy seguro que no es así porque al final yo tengo las mismas quejas que tiene todo el mundo, yo tengo las mismas reclamaciones, las mismas cuestiones que yo hablaba todos los días en la esquina con la gente, ¿me entiendes? Pero eso es para que tú entiendas. Y como San Cristóbal, ¿cuántos pueblos hay? Entonces, yo se lo he dicho a la gente en muchísimas ocasiones. Nosotros no podemos estar reclamando cosas que nos pueden matar a nosotros mismos porque si mañana esos locos aparecen con la noticia, ¿ves? Perfecto. Elecciones miércoles que viene, 8 de la De mañana. hecho, déjame decir una cosa. Hay muchas personas que me han dicho, ustedes van a, o sea, lo peor que les puede pasar en este minuto es que el gobierno cubano los llame a elecciones a ustedes. Porque es que estamos tan desorganizados, estamos tan divididos que probablemente lo que quisiéramos sea fraccionar el voto, pelear entre nosotros, porque hay tantas horas de debate que debimos haber hecho antes, hay tantas ideas que debimos haber expuesto. Y poner la atención del voto en, o sea, decirle al mundo y a los cubanos hacia dónde tiene que mirar cuando piensa en oposición. Todo el mundo tiene confundido lo que es un partido político, lo que es una ONG, lo que es una organización de sociedad civil. Hay una mezcolanza donde todo el mundo es músico, puesto y loco. Y No, al final, pero cuando usted define quiénes son los candidatos políticos, te das cuenta de que no está claro. Y esos candidatos nunca han expuesto sus ideas, nunca han hecho un debate técnico. Nunca se han sometido al voto popular. Entonces, si usted quiere probar, fíjate, antes los carros, ¿tú te acuerdas cuando en Estados Unidos iban a probar los carros a Cuba? Bien, ahora imagínate que nosotros estamos produciendo en vez de carros una propuesta política. Si queremos hacer probar esa propuesta, ¿qué mejor que presentársela
a los Pero 3 millones cubanos, o mira, 4, mira, Eliezer, que pueden validar. yo quiero aprovechar ahora que tú mencionas eso y yo quiero hacer un comentario que a lo mejor, y yo, a lo, si tú te crees comprometido, y te digo esto incluso comprometido, porque además yo sí entiendo que tú estás haciendo una carrera política y cuando tú eres político, hay muchas cosas que tú pudieras creer muy íntimamente, muy personalmente, pero tú no puedes exponerla porque tú estás haciendo una carrera política, tú estás pensando en el bien común y no en el tuyo solo. Yo estoy seguro que si yo te pregunto a ti ahora mismo en persona, cerradito, oye, qué bola, tú me hubieses dicho, mira, vamos, lo que estás es loco por meterle un palazo por la cabeza. ¿Me entiendes? Pero tú estás haciendo carrera política, tú no te puedes manifestar así. Ahora yo te voy a decir algo, mi hermano. Mira, yo nací en el 84, Lecer. ¿En qué año tú naciste? Oye, ya tú eres un viejo. No, yo soy un Yo puto. nací en el 85. Perfecto. Estás entrando a lo que es la vejez. Mira, no, pero bueno, nosotros somos hermanos de una generación que nosotros somos resultado directo de todo, tanto lo que hizo un lado como lo que hizo el otro, o lo que dejó de hacer uno y lo que dejó de hacer el otro. Entonces, el problema no es que Eliezer Ávila lo esté haciendo mal y que Eliezer Ávila está haciendo esto y que Eliezer Ávila. No, Eliezer Ávila está haciendo lo que él cree. ¿Sabes por qué? Porque ustedes llevan 50 años, todo está bien, respeto la lucha de todo el mundo, pero ya 50 años, aquellos también llevan 50 años. Y yo soy de otra generación. Yo no puedo pensar, o sea, yo no puedo pensar igual que ustedes porque yo estoy viendo que ustedes no, algo que no funcionó. Entonces, cuando yo ofrezco una idea nueva, bajo después de mi perspectiva, después de mis circunstancias de vida, de mi experiencia personal, cuando yo propongo, cuando yo hago, cuando ahí yo soy malo. Ahí yo soy malo porque yo no estoy teniendo en cuenta el trabajo de no sé quién. No, 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 hermano. ¿Sabes por qué yo lo estoy haciendo así? Aunque esté mal. Porque nadie lo está haciendo como yo creo que debe hacerse. Y yo en vez de exigirle a la gente que lo tenga que lo tiene que hacer como yo creo que debe hacerse. No, yo lo hago como yo creo que se debe hacer. Listo. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Es lo que tú estás haciendo, lo que está haciendo Ivana. Todos los que forman tu grupo al final están haciendo lo que ellos quieren hacer. Porque otra gente no se lo permite hacer o no lo hace de la misma manera. Y la gente tiene que entender que esto se trata de eso, que hay una inercia, hermano. Hay una inercia ligada con una pausa eterna que tiene mentalmente el cubano de una manera más o menos general, pero no absoluta, de que hermano, no se puede proponer nada, no se puede decir nada nuevo, no se puede hacer nada nuevo porque enseguida te atacan y que yo no puedo pensar por mí mismo y es reclamar, es cruzar los brazos, es lo que tiene que hacer esta cosa. Y Eliezer lo que tiene que hacer es tal cosa, ¿no? Tú haces lo que tú crees que tú debes hacer. Cuando yo vea que Eliezer no hace lo que yo creo que se tenga que hacer, el otro no hace lo que yo creo que se tenga que hacer, y el otro, y el otro, y el otro, bueno, lo tengo que hacer yo entonces porque nadie lo va a hacer como yo quiero. Ah, no, pero la gente lo que hace es reclamarte a ti, ven acá, Eliezer, y por qué tú no sé qué cosa, y por qué, y entonces, y yo lo que notaba es, brother, porque yo trato de seguir todas tus directas, y como mismo sigo las publicaciones de muchísima gente, porque directas eres tú el que más hace, yo no veo otra gente haciendo directas así de la oposición. Vamos a estar claros. Yo trato de ver tus directas. Y yo voy leyendo los comentarios. Y voy leyendo los comentarios. Y hay gente que comenta cosas, bro, de que ya tú las has hablado. Y llegan y empiezan a ofender. Y llegan y dicen, este loco es no sé qué cosa porque no responde tal cosa. Hermano mío, eso se respondió hace 6 directas. ¿Dónde estaba usted? Usted llegó hoy, ya esto estaba aquí, ya hace mucho. ¿Cuántas veces, bro? A usted todos los días le preguntan, bueno, Lecer, entonces, ¿qué es lo que tú propones? Mano, ¿cuánto? Ah, no, ¿cuántas veces vas a hablar de lo mismo? Oye, Lecel, dilo, dilo, que tú querías ir a la tumba de Chemboli. Pero hermano mío, ¿cuántas veces ese muchacho ha hablado de eso? Pero hermano mío, oye, es lo único que le digo a la gente, hermano, estar al tanto, oye, cuestiónate, pregúntate, cáele atrás la información para poder crear un criterio. Porque al personaje Chucho, que. hay uno ahí que Rachel, a ver cómo. Ahí Eliezer Almaguer, ¿qué es lo que, cómo es? Dice que hasta que tú y yo no digamos abajo, Fidel, no cree en nosotros. Pero el problema no es Entonces, que él cree en mí. Mira, el problema, como eso. mira, Eliezer, el problema no es que No, no, él pero cree. espérate, mira, para quitarnos ese problemita de arriba, por favor, y ya quitarnos eso. Pero ahora los que no estén viendo la directa nos lo dicen mañana. Mira, vamos a hacer un coro, Chucho. No, 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 Uno, no, no, no. dos y tres. No, 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 no. Es que mira, ahí está el problema, mira, ahí está el problema. El problema no es que él cree en mí, hermano mío, ni que cree en ti. Ya tú El sabes. problema es que no, para yo creer en ti, para tú creer en mí, ¿qué? Ahora yo le digo a Eliezer Almaguer, yo le digo, vamos para Cuba al puñalá. A Ramiro Valdés, a Raúl Castro, gente que tienen hecho de sangre. Vamos a caerle a puñalá. Tú estás loco. Yo no creo en ti entonces.
Pero ¿por qué? Para tú creer en mí, bro. No me creas. Yo te estoy exponiendo una realidad, una circunstancia, estoy emitiendo mi criterio. Es lo que más yo hago y yo cuestiono la situación. No es que tú me creas. Si no me crees a mí, entonces enséñame a defender la revolución, Almaguer. Enséñame a defender la revolución, que estoy loco por aprender a defender la revolución. Me voy ya. De la misma manera que estoy loco porque me den las pruebas, hermano, de que tú eres chivato, porque te lo juro, brother. El primero que va a hacer una directa y te va a invitar para decírtelo así en la cara, mi hermano, soy yo. Pero necesito pruebas, no te lo puedo decir antes, ¿me entiendes? Porque ahí voy a quedar yo. Oye, Ahí voy a quedar no, mal. pero hoy ya las vas a tener porque ahora viene el Lester atrás y tú sabes, yo estoy deseoso No, también como tú. vas a hablar con una de las mentes más brillantes que ha dado el área detectivesca de la política investigativa. Un tipo que además un psicoanalista animal y monstruo. ¿Tú has visto la serie Miénteme? La del tipo que sabe las señas de la gente, con si pestañas un ojo, si aprietas las muelas, si no. Pupilo de ese tipo. Un tipo que me llegó a decir a mí cuando yo le dije, hermano, si tú dices que fulano es chivato, dame las pruebas para yo decírselo. No tienes las pruebas, bueno, entonces yo te considero un chismoso, ¿no? Bueno, ese tipo me dijo, en una directa al ISO que me llamaron, él dijo que si yo no le enseñaba las pruebas de que Fidel Castro asesinó, yo era un chismoso. Y Fidel Castro no era un asesino. Yo te lo dejo de tarea, se los dejo a todo el mundo. Hay a dos gente que a mí me encanta que tú llames. Uno, serio, anótalo ahí, te lo voy a pedir de favor, porque son gente que van a... Que, Gustavo A Bioa. ver, dime. Mira, Gustavo Bioa es de mi zona, lo conocí hace muy poco tiempo, una directa casualmente, y es un tipo, ¿sabes? Hablo así. Y es un tipo, bro, que tiene muchísimo conocimiento, sobre todo de filosofía, tiene experiencia, vivió en carne propia toda esta historia del comunismo, las últimas fases, etc. Y es un tipo que te va a aportar mucho, ¿verdad?, a conversar con él. El otro con el que me gustaría que tú hablaras, pero quizás en otra directa, porque se te va a extender, es Alessandro Sacco, que no es más que el Pidio, que se apareció en Cuba 8, Alejandro, no sé cuántas cosas. Todos los Alejandros que hay en Facebook, yo creo que es el mismo, no sé cómo es. Que hables con esas personas, brother. De verdad que sí. Alejandro no era el nombre de guerra de Fidel. Ah, pero no, pero también es Alejandro Magno y también es Alejandro Socorro Lactol y también es Alejandro Fernández. Pero Fidel se puso Alejandro precisamente por Alessandro, porque él era admirador de Alessandro. O sea, él ha dicho en muchas entrevistas que se arregló la trilogía Nunca de. él con respecto a eso y por eso te digo, llámalos un día, invítalos porque yo tengo mi propia perspectiva y mi propio criterio por circunstancias y experiencia. Y a mí lo que más me llama la atención es, brother, que yo me imagino, de verdad, si son grandes seguidores de Félix Varela, grandes pupilos, grandes herederos de la enseñanza de Félix Varela, el primero que nos enseñó en pensar, no a pensar, el ser humano piensa por naturaleza, en pensar, ¿sabes? Yo me imagino a Félix Varela hoy, mi hermano, diciéndome, oye, si tú no formas parte de mí, tú eres mi enemigo, y tú eres un ignorante, y tú eres un no sabes, porque al final es eso, ¿sabes? Ah, tú no estás en mi talla, entonces tú eres un, ¿me entiendes? Yo me imagino a Félix Varela a sí mismo, de verdad que sí. Yo me imagino, de verdad, eso es lo que es la imagen que me dan. Hermano, te dejo, que ya son las 9 y pues ahí ya tienes al invitado a tu directa. Oye, antes que te vaya, Chucho, quiero decir dos palabritas sobre eso que tú acabas de decir, ¿no? Y es una analogía que quiero hacer sobre cómo es que los cubanos hacemos política. Mira, imagínate que queremos hacer un ajiaco. Entonces, viene el pidio y trae maíz. Pero el pidio no trae el maíz y dice, caballero, ya que Eliezer trajo plátano burro, ya que Chucho trajo calabaza y Rachel trajo los plátanos, mira, yo traje el maíz y vamos a agregar todo esto para que tenga un mejor sabor. El problema es que estos cubanos que quieren hacer política, cuando traen el maíz, dicen, oye, el ajiaco de maíz es el caballo. Usted saque de ahí todo lo que trajeron los demás y vamos a echarle nada más que maíz. Y entonces tú le dices, oye, hermano, pero si usted hace eso nada más se llama harina, no se llama ajiaco. Para que sea un ajiaco, acepta el platanito mío, acepta la calabaza. No, 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 no. Lo de ello es su discurso o más ninguno. No, Y lo que va a salvar a y Cuba el problema es de la gran justamente, brother, ignorancia política que hay es el ajiaco de todos. pero no, y el Así problema que es, venga a sumar, no a restar. no, y el problema es que yo respeto tanto tu criterio que cuando tú no coincidas conmigo, tú estás perdido.
¿Tú estás loco? ¿Tú? ¿O eres un agente Ledo? Sí, porque esas son las opciones. Ah, brother, a mí, ¿por qué me dan las mismas opciones de un lado que del otro? Por ejemplo, en Cuba, si yo hablo, ahora cuando fui a Cuba, hubieron personas mayores de San Cristóbal que me decían que yo, que yo era un vendepatria, que yo era un gusano. A mí me pagaba la CIA. Yo era un mercenario. Mira tú. Entonces, cuando tú vas a hablar aquí con la gente del lado de acá, yo soy de la seguridad. Y yo digo, ven acá, caballero, yo no puedo ser un simple rastafari, yo no puedo ser un budista, yo no puedo ser un espiritista, yo no puedo ser un tipo apolítico totalmente, anárquico, yo no puedo. Las opciones son o eres gusano o eres de la seguridad o de la CIA. Ah, esas son las opciones, tanto de un lado como del otro. Por eso es que yo lo dije una vez, señores, y lo vuelvo a repetir, a los extremistas, a todos esos fanáticos locos anticastristas, son lo mismo, brother. Al final es la misma historia, lo que pasa es que con un discurso diferente, pero al final es la misma historia, me tienen sofocado. Si no pienso igual que ellos, soy enemigo de ellos, no, brother, yo pienso a mi manera. Yo no tengo enemigos, el que quiera ser enemigo mío es un problema también. Óyeme. Chucho, pero lo que vamos a hacer es que, a fin de cuentas, la práctica está demostrando que la inmensa mayoría de los cubanos no quieren estar en ese fanguero, en esa chanclaca. Quieren salir adelante y apoyar un proyecto como el que tenemos, que tiene fase 1, fase 2, fase 3, que está pensado, que podemos estar equivocados, pero al menos tenemos una estrategia. Y yo creo que hay que avanzar con los que quieren avanzar. Y lo demás es ruido. No, Está no, no, bien, no, pero por supuesto. vamos No, para pero adelante. te digo, brother, pero yo te digo justamente, ¿sabes por qué, mi hermano? Porque son personas que leen muchos libros. Entonces, cuando leen muchos libros, hacen uso yo tuve un socio que se parecía mucho, ¿sabes? Yo tenía un socio que leía mucho y cuando él hablaba, él buscaba palabras que la gente, cuando él las mezclaba, como que la gente no entendía muy bien. Y eso la gente decía, no, a este tipo hay que seguirlo porque es inteligente. No, bueno, está bien, es inteligente, pero mira, dicen que Fidel Castro era inteligente y llegó a un país próspero a la ruina, no sé cuál es la inteligencia, pero bueno. Entonces hay gente que son así, brother, hay gente que son muy así. Y yo te decía que le hicieron una directa justamente porque hay muchas personas que crean en las redes, sobre todo mira, a Lester, que tú lo vas a ver ahora ya y te dejo, que crean estados de opinión. Y eso es peligroso, brother. Eso es peligroso, pero además eso implica una responsabilidad directa, brother. Tú no puedes crear estado de opinión sobre otras personas con una informa sin información ninguna, sin ningún tipo de fundamento, brother. Porque estás haciendo un caos, tú. Es que tú estás formando parte del problema y no de la solución, ¿me entiendes? Y eso es así Mira, por todos te lados. lo voy a resumir muy fácil. Si no existiera Internet, la inmensa mayoría de esas personas jamás las hubiera escuchado nadie. Porque antes, cuando tú para ganarte el derecho a publicar, ganarte el derecho de que te entrevistara un medio, usted tenía que tener una obra detrás. Cuando único estas personas han podido hablarle a mucha gente es porque existe una herramienta tan democrática en el mundo que es Internet, que ha puesto, como decía el propio creador de Internet, dijo: el gran problema de Internet es que ha igualado a los sabios con los necios. Y eso es así. Entonces, le ha dado un poder a personas que jamás hubieran podido influir sobre nadie. Entonces, ahora mismo el gran problema que tenemos es cómo discernir la información. Los muchachos, los millennials, entran a Internet y hay tal dispersión de influencers, de palabras, de irresponsabilidades, que entonces no sabe. Mira, ¿y sabes qué pasa con eso? Que entonces está Vargas Llosa, está Carlos Alberto Montaner, y hay personas que de verdad están aportando ideas valiosas, y usted entre el mar de espuma, de pluma, usted no encuentra la joya. Y eso yo les recomiendo a todo el mundo que trate de buscar cuáles son las personas, las ideas que van a seguir, porque si usted se pone a ver directas de todo el mundo, usted se pone a leer lo que escribe todo el mundo, o sea, usted va a terminar con una gran frustración y una gran confusión en su vida, que esto que es un problema. El ESL, ya que la gente me está diciendo que me vaya, pues es el ESL quien me tiene que colgar, cabrón. Estoy loco por irme si me he despedido 6 veces. Rápido, brother, los más radicales, los más radicales, los más radicales. Es el mejor resultado que ha tenido el experimento ese que llaman socialismo o comunismo. Absolutamente. De Los hecho, tú sabes que en esto que estamos haciendo, todavía, el mayor obstáculo no ha sido ni la seguridad del Estado, ni el gobierno cubano, ni nada de eso. Hasta ahora, fíjate, todavía no hemos empezado. Estamos haciendo las ideas, la lluvia, moldeando el proyecto. Todavía ni hemos publicado la convocatoria y ya el primer obstáculo que hemos enfrentado son los distorsionadores de la realidad, Los más los opositores, mensajeros de la los más decisión de opositores, cada mira, persona. los más opositores del mundo son los que se oponen a la dictadura y se oponen a los opositores también.
Ya esto es el abuso, brother. Oye, mi hermano, te dejo que la gente me está ya volviendo loco, la gente me está maltratando, a serio, soy un tipo chévere. Te dejo ahí Oye, y cuídate muchísimo, en tranquilo, que serio, brother, para mí llámame. es un lujo Mira. enorme tenerte aquí, así No, que para mí, tranquilo. imagínate, brother, recuerda, llama cuando puedas a Gustavo Vivó, un tipo que te va a interesar muchísimo conversar con él. Aquí lo anoté, Perfecto. aquí Y lo después, anoté. pues, llamas a Alexander Piri, Alessandro Sacco, Alejandro Magno, a todos los Alejandros, para que, serio, va a ser una directa buena, porque ya eso es un tema que Oye, nada, pero tú tienes un repertorio ahí que estamos jugando ping-pong con ellos. Tú me los pasas para acá, yo te los paso para allá. Vamos a ver a dónde No, sí, podemos, para qué se. por eso no hice directa hoy. Fíjate que mira, aquí la gente rápido, la gente no se ha dado cuenta. Esto rápido, rápido, rápido. La gente no se da cuenta, pero tú sabes lo que están haciendo esta gente que se aparece en las directas. Boicotear. ¿Boicotear cómo? Rápido. Haciendo comentarios ofensivos sin ningún tipo de sentido. Y la gente entonces deja de escuchar, deja de prestar atención a lo que se está transmitiendo, deja de enfocarse en la información que le estás pasando para responder y para responder y contestar. Y yo le he dicho a todo el mundo, y estoy aprovechando que hay 900 y tantas personas aquí, el mejor espectáculo que ustedes puedan ver en sus vidas, y esto es para que se rían mucho, es ignórenlos, pero ignórenlos todos, no los mencionen, ni los mencionen. Háganse la idea de que no ven los comentarios de ellos. Y ustedes van a ver en la evolución de los comentarios cómo ustedes le sacan los pines. Porque para mí es una burla la inteligencia humana que una sola persona le esté sacando los pines a 20 o 30. Oye, señores, eso nada más. Te dejo, mi hermano, ahora sí. Mañana nos vemos. Dale. A ver si ya Lester está por aquí. Ya a las 9 dijo que iba a estar. Así que Lester, comenta para llamarte, por favor. Lester, más conocido como el Negrón. Ahí te estamos esperando. Lester, ¿qué hora es? 9:19. 9:19. Lester dijo que a partir de las 9 iba a estar con nosotros. Ok, aquí está Lester, vamos a llamarlo. Ahí estoy llamando al amigo Lester. Buenas noches. Muy buenas noches, Lester. ¿Cómo tú estás? Bien, 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 gracias. Oye, ¿de qué parte de Cuba tú eres? Yo de Cuba, de allá de Cienfuegos. Cienfuegos. A mí me encanta Cienfuegos. Nada más que he ido dos veces, pero lo que no he podido todavía ir a la playa. Dicen que hay dos. ¿Cómo es la más bonita? No sé, ni me acuerdo, bro. Llevo tantos años aquí y ni me acuerdo de la playa. Ah, Déjame no te hacer, acuerdas. déjame de lo que estábamos hablando, de lo que estaban hablando No, el Chucho y está tú. bien, ahí te voy Para a. ir al grano, me gusta ir A al ver, grano. tú eres Primera como los pregunta. dermatólogos. Sí, lo voy a. Claro. Si voy a sacarme la muela, sácamela ya. ¿Para qué me da puesta? Sácame la muela ya. Vamos, mira. Primero Métele. que todo, estaba hablando de Chucho, y te di un consejo muy bueno. Muy A bueno, te di ver. un consejo. Que lo mejor que hay que hacer es ignorar a las personas. A las personas como yo hay que ignorarlas. Mi pregunta es esta: ¿por qué me invitaste? ¿Por qué pediste hacer una directa conmigo? No, no, pero bueno, todos tenemos nuestra filosofía. Yo lo que hice contigo, en vez de ignorarte, fue invitarte. Y precisamente porque creo que hay muchas dudas que tú puedes tener que son válidas. Yo creo que tú no estás loco, ni mucho menos. Eres un cubano y mi propuesta va dirigida a ti también. Así que para mí es un ejercicio muy interesante poder respetuosamente tener una conversación constructiva contigo. Y es lo que espero. Así que. ¿Qué duda escuchaste que me quieres aclarar? No, ya no necesitamos intermediarios. Tú estás ya aquí de frente, entonces quiero escucharlas de ti mismo. Yo me han dicho, yo no he podido tener el tiempo para verlas, pero me han dicho que has hecho varias directas de alguna manera cuestionando. Has dicho, te voy a decir textualmente lo que me informó mi equipo, porque yo trabajo en equipo. Y mi equipo me informó que tú no es que estabas en contra del proyecto. Tú me rectificas si es verdad o mentira, sino que tú tenías una serie de cosas que te gustaría esclarecer, dudas que tú tenías y afirmaciones, algunas afirmaciones que has hecho, otras que han hecho algunos activistas anti-Somos Más, de los cuales yo he explicado al principio, ¿no? Sus motivaciones, en fin. Pero yo quisiera tener una conversación contigo para que. ¿Cuáles son? ¿Pero qué fue lo que te dijeron?
¿Tú no tienes ninguna duda sobre lo que estamos proponiendo? Bueno, ya me duda, ya por lo menos tú la debes saber. Para eso me llamaste. No, yo no me la sé. Yo te llamé para saberla, para conversar contigo. No, voy para allá. Yo vi algunos videos tuyos, dos o tres pedacitos. Vi partes que no me gustó, que lo publiqué. Pero antes de eso, tú haces lo que tú quieras hacer. Tienes todo el derecho de hacer lo que tú quieras hacer. Gracias. Tienes todo el derecho. Vivimos en un país libre, democrático, y tenemos el derecho de expresarnos y dar nuestras opiniones, sea que sea. Yo creo que tú estés preparada para eso. Si tú te lanzaste a la candidatura, tienes que estar preparado más para que te critiquen, posiblemente, que para que te apoyen. O sea, que siempre hay gente que te van a criticar, te van a sacar lo máximo. Tú dijiste algo, estaba haciendo una reflexión de maíz y de esto y lo otro, pues para ti, para tal, dándole vuelta al asunto. Uh-huh. Y yo digo, coño, la muchacha de la entrevista que yo puse el video, que te dijo lo que ella pensaba, que te apoyaba, y tú sin embargo la callaste, le dijiste que ella no era nadie para decir, cuestionar a Somos Plus, ni averiguar nada, ni saber nada, porque ella no sabe nada. Ella te habló bien claro. ¿Qué es eso, lo de Somos? Tú dices Plus por el más, porque es cómico como tú. Yo vivo en América, vivo aquí en América, Somos Plus. Somos Somos Más. Vamos a decir, bueno, de todas maneras es más fácil, fíjate, a la pronunciación, decir Somos Más. Suena más bonito. Bueno, para mí, yo vivo aquí, Somos Plus. Pero entonces estás combinando el We Are Plus. We Are Plus. ¿Español o inglés? Yo tiré las dos. La cuestión es que me entienda. Para no irnos al asunto. Déjame responderte eso. Primer punto. Vamos a ir por partes. Primer punto, mi respuesta a la cubana Maruchi. Mira, Maruchi es una persona conocida por nosotros aquí en las directas, que ha hablado incluso en las directas. Si tú haces el ejercicio que el Chucho decía, coño, ve las directas, no pedacitos, velas. Te vas a ver cuántas frases de cariño, de admiración. Cada vez que salía Maruchi, yo decía, coño, por fin una mujer ahí va a salir. El Excel. Muy bien, ahora. Mira, el Excel. Espérate un momento, déjame responder, fíjate, déjame responder, mira, lo que yo le dije a Maruchi fue lo siguiente, Maruchi hizo una actitud muy rara, la verdad, se sentó delante de todo el mundo, fue la primera y fue y cogió el micrófono, traía por escrito lo que iba a decir, y en esencia era como lo siguiente, hay una reunión del Partido Republicano y usted pide la palabra para decir que el Partido Republicano no sirve para nada, que los que sirven son los demócratas. Bueno, usted debió asistir a la reunión de los demócratas. Ahora estamos aquí los republicanos. Es un ejemplo que te pongo. Maruchi se paró para decir, bueno, Somos Más no existe, no hay nadie en Somos Más. Los que valen son fulano, fulano y fulano, pero ese fulano y fulano y fulano no fueron a Tampa o a reunirse con ella. Los que fuimos fuimos nosotros, así que de alguna manera existimos. Pero por otro lado, es irrespetuoso con la cantidad. ¿Quiere que te empiece a decir nombre? Agnia, mira, Luque, Excel. Carlos, Osvaldo, ¿cuántos miembros somos más en Cuba? Excel, yo te respeto eso. Espérate, yo respeto. No, déjame terminar la explicación y después tú haces la próxima pregunta. Entonces, todos los miembros Somos Más de Cuba en ese momento fueron los que se sintieron irrespetados por una persona que no es miembro de Somos Más. Yo quiero saber cómo tiene acceso a la base de datos de Somos Más, porque eso, si ella vio la base de datos de Somos Más, ahora hay que votar a dos o tres gente, porque eso es muy, muy privado de la organización nuestra. Mencionando fechas de que yo había venido el 3 de octubre, no sé qué, yo no vine ningún 3 de octubre para Estados Unidos, vine un 17 de diciembre. Entonces, a mí me dio la impresión que estaba muy mal asesorada en ese momento y estaba enunciando hechos históricos en un movimiento al cual no pertenece, no conoce, y por eso yo tuve que decirle con mucha franqueza, perdóname amiga, entrañable Maruchi, pero estás asumiendo un discurso a nombre de algo a lo cual tú no perteneces. Yo vine aquí a poner unos proyectos, unas propuestas muy claras. Si vine es porque existe, si Somos Más no existiera, yo no existiera. Entonces vengo aquí además con Joana, con Javier, con un montón de miembros de Somos Más. Entonces aquí hay que opinar de lo que estamos hablando en este momento. No es que yo quiera callar, tú puedes hacer una directa, hacer lo que tú quieras, pero hay una disciplina en ese sentido. Aclarado. Pero gracias. Si tú mismo te contradices, tú acabaste de decir de que si alguien trae la yuca, trae el maíz, La yuca y el maíz son componentes de la propuesta, bueno, que es el ajiaco. Sí, tú puedes venir a enriquecer eso, pero si tú vienes a decir que no sirve para nada el ajiaco, mejor no hacer ajiaco, mejor nos vamos para la casa. Okay. Entonces, otra cosa, cuando el señor también se paró y dio su discurso también, que dijo disculpa por haber interrumpido,
dio su discurso. Okay. Y él dijo de que no era necesario hacer una, que no necesitamos un presidente. Dio su opinión. ¿A qué señor te estás refiriendo? A un señor que salió cuando ella terminó de hablar con el micrófono. Ah, te tengo una gran noticia. Ese señor hoy es un gran amigo mío. Y que a las 4:30 de la mañana nos dimos un gran abrazo. Perfecto. Y me pidió disculpas por haber interrumpido, porque eso no está bien. Perfecto. Y al final entendió lo que estábamos diciendo. Perfecto, pero no se hizo en cámara. En cámara, bueno, lo que se vio ahí... Oye, vio, pero tú nada más que viste las dos primeras intervenciones, porque después hablaron 20 y pico de gente, y tú nada más me mencionas dos. Los demás no los viste. Ok, bueno. a esos dos lo mandaste a callar. Prácticamente le dijiste de que eran unos mal educados. A lo mejor lo eran, porque precisamente interrumpir una reunión sin pedir la palabra, violando el derecho al orden, que había varias personas de pie esperando la palabra, tú me disculpas, en mi opinión, eso es una falta de educación. Ok, tienes razón. Vamos para allá. Otra señora, también. Venga. Que se paró, la doctora. Ah, muy buena intervención de la doctora. Bien. Ella te interrumpió, tú estabas hablando, ella te interrumpió, sin embargo, no dijiste nada. Le aplaudieron y tú la halagaste por hablar. No recuerdo esa bueno, parte. Ahí está el video en mi página. Lo puse en mi página. Bueno, ya terminando el tema ese. Otro tema que te quería preguntar. Oye, pero no, yo quiero agradecerte, antes que pases a otro tema, quiero agradecerte porque yo pienso que tú eres una persona constructiva. Tú me estás haciendo una serie de críticas. Yo te prometo que en la próxima reunión yo voy a tratar de no interrumpir ni a los a favor ni en contra, porque a todo el que interrumpa, yo creo que no es correcto. Ahora, pero mira, nosotros somos cubanos, estamos aquí. Yo te entiendo, tal vez tu forma de ser también es diferente, pero si tú vienes... Tú tienes... Se me está quedando congelado. Si tú estás aquí y quieres los votos de los cubanos, quiero que los cubanos voten por ti, tú tienes que ponerte a la par de ellos, tratar de entenderlo y poco a poco, no de la forma que lo estás haciendo. Porque a mí me asustaste. Cuando tú hiciste eso, me asustaste completamente. Pensé que estaba en el Partido Comunista de Cuba en una reunión. Oye, pero yo al ver los pedacitos que he visto de la directa tuya, me ha asustado más todavía. Antes de que ocurriera el encuentro de Tampa ni en ningún lugar. Yo soy gritón de niño. Una pregunta yo, que te voy a hacer. Y yo no soy perfecto, Lester. Yo soy una persona que de vez en cuando... No. Fíjate que lo que más me critican a mí, mis seguidores, es que dicen que yo soy demasiado buenista y que yo tengo una paciencia de hierro. Ya ellos hubieran mandado para el carajo de rato a la gente. Y yo trato de no hacerlo, pero no siempre lo logro. O sea, yo tengo mi sangre también. Y yo creo que trato la mayoría del tiempo, el 90% del tiempo, de estar muy de acuerdo. Lo que se mira de ti es que tú no aceptas crítica. Hermano, si te estoy invitando a esta directa, tú eres uno de los principales críticos que hay en este momento. Y te estoy invitando aquí. Fíjate, ¿qué persona que no acepta crítica? Escúchame, ¿cuándo me va a invitar a mí Díaz-Canel o Raúl Castro al Parlamento? Yo te estoy invitando personalmente para que tú critiques todo lo que quieras. Y aparte te estoy agradeciendo tu crítica. No, pero no por mí, por todos los cubanos. Te voy a hacer otra pregunta. Okay. Otra preguntita. Tengo alguna. Cuando a ti te preguntaron en la televisión, que lo vio el mundo entero, porque la gente, ahora como el chucho es chucho, ay, porque te van a hacer preguntas de hace años, que eso no viene el tema. Si venga, hermano, tema, deja chucho, si no te complique, venga. Si viene el tema, porque nosotros los cubanos tenemos dolor, muchos tienen dolor. Cuando te preguntaron qué tú sentías por Fidel Castro, tu respuesta, ¿cuál fue? Y hoy, vamos a olvidarnos allá. Tu respuesta, ¿cuál es hoy? ¿Qué tú sientes por los Castro? ¿O qué tú sentías por los Castro? ¿Qué tú sientes por Raúl Castro ahorita, ahora? Chicos, de la manera en que yo interpreté esa pregunta, no era tanto el qué sientes, porque yo en realidad no siento nada. A lo mejor tuviera hambre en ese momento, yo tengo espina bífida, un dolor, pero ¿qué sientes? Yo no siento nada. A mí realmente... ¿Qué sientes por Fidel Castro? Escúchame, el contexto de la pregunta se trataba en el tema, no es tanto en qué sientes, sino cómo tú tratas, cómo tú lidias con los Castro o con cualquier gobierno autoritario. Yo en ese momento hablé, fíjate, escúchame, déjame... te estoy hablando además con mucha sinceridad, con mucha honestidad y de verdad, esto no es para fajarse. Mira, yo lo que dije en ese momento y lo mantengo es que yo creo en el respeto. Yo soy una persona que utilizo el respeto como una regla de vida.
Yo creo que la mejor solución a un gobierno tan irrespetuoso, un gobierno tan violador de todo, es que nosotros, los que estamos planteando una alternativa distinta, una nación diferente basada en otros valores, nosotros seamos absolutamente respetuosos. Yo puedo decirte, Lester, las cosas más fuertes del mundo. Fíjate, 150% en desacuerdo contigo, como lo hacen los suecos, como lo hace cualquier parlamento democrático, con respeto. Muy bien. Entonces, a eso me refiero. Yo, si mañana tuviera un debate con Raúl Castro, Raúl Castro no va a recibir de mí. Me defé con tu progenitora, ni que no. Yo le voy a decir las cosas que estoy en desacuerdo. Disculpa que te interrumpa. Uh-huh. Pero es algo muy importante para nosotros los cubanos, muy importante. Bueno, una para, cosa es, una para cosa ti, es, para ti, porque todos los que han estado en los encuentros y entienden lo que estamos diciendo, yo han superado eso. Yo te entiendo perfectamente bien. Pero una cosa es que tú lo digas, así, y otra cosa es que te pregunten. Cualquier cubano que le pregunte, ¿qué tú sientes, Fidel Castro? Como que voy a sentir, yo no siento nada por Fidel Castro. Si fue un asesino, llamarlo por su nombre. A las cosas que llamarla por su nombre. Lo que ha hecho. Gracias a Fidel Castro. Por eso que pasamos, estamos oye, separados. Yo he impartido conferencias en más de 20 universidades del mundo sobre Fidel Castro. Mi criterio sobre Fidel Castro está extensamente difundido. Sobre el fracaso de sus ideas, su megalomanía. No estoy hablando de eso. Todo eso está bien explicado. Ahora, yo creo de verdad, Lester, que debemos de una vez y por todas centrarnos en lo esencial. ¿Quién te va a seguir a ti? Si tú tienes esos pensamientos, no lo llamas, no llamas a los Castro como tienes que llamarlo. Pero escúchame, mira, la prueba de que mi lenguaje no está desacertado. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque eres estudiado. Tú dices quién te va a seguir a ti. Pero escúchame, Lester. Tú dices quién te va a seguir a ti como si estuvieras hablando de futuro. A mí me siguen hoy más personas que a los que utilizan el lenguaje radical que tú estás utilizando. Entonces, si yo pretendo unir a todos los cubanos, a los radicales y a los no radicales, yo tengo que tener un lenguaje medio, un lenguaje directo que pueda conectar con las nuevas generaciones que no hablan del castrismo de las hienas de Virán y también con un exilio histórico que es, de hecho, bien pequeñito, ya por la biología, y que tiene un lenguaje que es distinto. Entonces, yo tengo excelentes amigos en el exilio histórico y tengo excelentes amigos en las generaciones de ahora. El exilio de pequeño, porque los hijos de las personas que fueron asesinadas, fusiladas, todavía sienten ese dolor y no se lo olvida. Me parece muy bien. No se lo olvida. Me parece muy bien. Yo tengo un millón de amigos, no solamente en el exilio histórico, en sus hijos también. Yo no me llevo mal con nadie. Y una cosa que tú dices también, que tú no quieres hablar de la posición en Cuba, que a ti no te interesa nada de Cuba, te interesa el presente y el futuro. Y tú dijiste en una directa, de que los grupos en Cuba, ninguno tenía ninguna propuesta política. Nada, ninguno tenía nada. Ni la UNPACO. Eso es absolutamente falso, Lester. Eso es absolutamente falso. De hecho, fíjate si es falso. Que lo que yo estoy proponiendo es que todos los grupos políticos expongan su proyecto. Mira, ninguno tenía un proyecto. No, eso es falso, Lester. Mira, búscame el pedacito. Ahí. Escúchame, mira, busca el video que ya te lo he dicho varias veces. Pon el link donde yo digo eso. Yo te voy a poner 25 links donde estoy diciendo que el proyecto que tiene hoy la UNPACU, por ejemplo, que es muy bueno. Yo estoy de acuerdo con el proyecto de la UNPACU. Por eso quiero ir a unas elecciones para que UNPACU, Somos Más y 3 o 4 organizaciones más empecemos a trabajar juntos. Mira, el proyecto de UNPACU lo ayudó a escribir Chahuaceda. Fíjate, ellos buscaron intelectuales para que lo ayudaran en eso. El proyecto de UNPACU está descrito por José Daniel y por otras personas en un PowerPoint con video que está muy bueno. ¿Cómo yo voy a decir que no tienen proyectos? En Cuba hay más proyectos de los que tú te imaginas y por eso yo quiero que salgan a la luz. Cada cubano casi tiene un proyecto. El proyecto La Casa de Todos. Hay 1000 proyectos. No vamos a discutir eso porque ya no sé que está en video. Bueno, pero la respuesta es, fíjate, porque esto es una conversación precisamente para aclarar unas dudas que tú tienes. Me estás diciendo que yo dije que no había proyecto. Yo te estoy aclarando, primero busca el video y ponlo, y segundo te estoy aclarando que esa no es mi posición. Yo estoy consciente y estoy apoyando que los proyectos que hay en Cuba se conozcan, se divulguen para que la gente sepa qué es lo que tiene que apoyar. Otra pregunta, ven acá, te voy a decir. Venga. Tú estás haciendo ahora para candidatura de ser presidente, quieres ser presidente, de representar a los cubanos dentro o fuera. Estás diciendo dos cosas distintas. Yo no estoy haciendo una candidatura para presidente, ¿ok? Estamos haciendo una candidatura que yo creo que deberías esperar al día 5 para que leas bien, si no lo has entendido,
para qué es el proyecto. Y yo lo que quiero es que los cubanos, todos los cubanos libres del mundo, elijan una representación. Una representación que no es un gobierno, no es una presidencia. Es decir, es simplemente que los cubanos le den su apoyo con su voto a cuál es la visión de cambio que ellos creen que es favorable su para voto, Cuba. Listo. Monetario también. Monetario. Ahora mi pregunta es, correcto, monetario aquí también, o sea, sí. ¿Vas a vivir aquí o vas a vivir en Cuba? Si se puede saber. Perfecto, la pregunta es, fíjate, te voy a dar dos respuestas. La respuesta que te daría cualquiera y la respuesta que te va a dar Eliezer. Okay. La que te daría cualquiera es voy a vivir donde me salga el deseo. Ahora, la que digo yo, la que dice Eliezer es voy a vivir en los dos lados. O sea, déjame entender para decirlo, me entiendo. Okay. Como tantos si vives, miles de cubanos no, en este entiendo, momento. Lo entiendo. Uh-huh. Ok, hace un cubano que vive aquí y quiere ir para ser candidato, y tener, representar a los cubanos que están en Cuba, uh-huh. O sea, no puede estar en Cuba, representar a los cubanos en Cuba porque no tiene una residencia cubana. O sea, tendría que repatriarse para poder hacer algo en Cuba. Digo, ah, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, Lester, tu preocupación, y es muy válida. Lo que tú tienes es falta de información y por eso es buena esta conversación. No, yo te no es falta decir. De información que tú no lo has visto, no sé. Escúchame. No claro, porque es lo que decía el Chucho. Yo eso lo he explicado muchas veces, pero parece que tú no ves las directas mías. Mira, Lester, yo soy residente cubano y tengo 24 meses para yo resolver mis problemas. Pero acabas de decir que el problema está en que una persona que esté afuera tiene que repatriarse para hacer eso. Yo no tengo que repatriarme porque yo del único país que resido soy residente cubano. A lo mejor en un futuro soy residente de 7, 8 países. Pero, Martín, entonces tú Martín tenía 6 nacionalidades. Entonces, pero tú en este minuto no es válido lo que estás diciendo porque soy residente cubano. Yo lo sé hasta ahora, yo lo sé. Pero te entonces, voy a decir, para tú representar a los uh-huh. cubanos fuera de Cuba, okay. Yo creo que tú deberías tener residencia americana. Pero es que hoy puedes tener las dos cosas, amigo Lester. Exactamente. Tiene las dos siempre y cuando tú te repatries para acá. Porque si tú dejas... No tiene que ver nada una con la otra. No. Yo puedo invitar a un abogado de migración para te aclare esa duda. No tiene que ver nada el proceso migratorio en los Estados Unidos con el proceso migratorio en Cuba. Usted puede ser residente de 78 países. Okay. Eso no tiene ningún problema. Ok, para ser residente... Ahora tú quieres ser residente. No tienes que renunciar a la residencia cubana. ¿Y qué tú le dices a los americanos? Oye, quiero ser residente. Y yo no soy, escúchame, yo no soy refugiado político ni soy asilado político. Este país tiene leyes y dentro de esas leyes dice que una persona que resida permanentemente en el país durante un tiempo determinado puede regularizar su estatus de residente. Eso no es incluso un asunto netamente político, eso además aplica a muchos países. En el caso de los cubanos hay alguna regulación especial, pero estamos hablando de un proceso regular, no de un proceso de refugio ni de asilo. Entonces, no confundas los procesos. Pero la respuesta a tu pregunta, concretamente, porque yo pienso que tú lo que estás preocupado por el tema de la residencia, te estoy diciendo que yo no estoy preocupado por la residencia. No tengo ningún problema en ese asunto. Ahora, la representatividad, ¿qué es lo que tú estás proponiendo? Mira. La representatividad es un problema ideológico, no es un problema del código postal. Yo puedo tener una persona que vive en China y que me represente porque yo concuerdo con las ideas de esa persona. Y a lo mejor en mi barrio, o en mi cuadra, o en mi provincia, no hay nadie que me represente. Ven acá, entonces, cubanos, eso no tiene ningún tipo de problema. ¿Los opositores en Cuba saben eso? Mira, yo no sé lo que saben o dejan de saber los opositores en Cuba. Yo sé que hay muchos ellos opositores pueden, muy renombrados en Cuba que ellos tienen pueden, pasaporte ellos pueden. De los Estados Unidos. ¿Tú crees que lo dejen? ¿Tú crees que lo dejen venir para acá, que lo dejen? ¿No lo dejan? ¿Y por qué a ti sí? Estás hablando ya en futuro, cuando ya eso es pasado. Hay pero muchos tío, líderes de oposición en Cuba que son residentes y hasta ciudadanos yo de lo sé. Otros países. ¿Cómo van a poder votar? Entonces, ¿cómo van a poder votar el ICEN? ¿Cómo van a poder votar pero, aquellos que no? Oye, es verdad lo que creo que te dijo Fernández. Tú eres un poquito lento para entender. No, has no, hecho no, la misma no, pregunta si, tres veces. Si son lentos, yo puedo son bien detallados, votar pero sin mira, ningún mira, tipo de problema. Mira, ¿Dónde te refieres? Ven acá. Ok. Cuando vayas a votar, cuando tú vayas, por ejemplo. ¿A votar dónde? ¿A votar por qué? Ok, por las elecciones. Por el candidato. ¿Cuáles? ¿Elecciones? El candidato que vaya a ser electo, que vayan a elegir.
que van a hacer las elecciones para elegir el candidato es que va a representar. Esas votaciones no le están pidiendo la residencia a nadie. Eso es una representación de todos los cubanos que lo quieran apoyar. Yo voy no a votar como cubano. No tiene como que sellar pasaporte, Cuba, no tiene que sellar papeles. Ni como residente, yo, los papeles se van a enseñar con el objetivo de identificarte, de que tú no seas un troll, de que tú no seas una mentira, de que tú no votes 20 veces. Los papeles no se van a enseñar para ver dónde tú resides. O sea, donde usted resida y es cubano, usted puede votar. ¿Y qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué es lo que hay que escribir? Lo que tú, a ver, si tú quieres enseñar tu pasaporte cubano, lo enseñas. Si quieres enseñar tu ID peruano, enseñas el ID peruano. Algo que identifique que eres tú y no otra persona. Es un problema de identidad, no de residencia. Eso enseñado nada más, no tiene que apuntarlo ni nada. Nadie tiene que, no tiene que escribir No, escúchame. Si ya tú estás haciendo preguntas válidas, como puede ser cómo va a ser el proceso y la inscripción. Internet, sí, la internet. Eso yo te lo explico. Eso no es problema. Mira, escúchame. Todos los procesos electorales tienen una explicación. Usted dice, a ver, cómo votar, cómo inscribirte, cómo ser del padrón electoral. Ya tú estás preguntando cuestiones técnicas que te las puedo explicar perfectamente. Cómo garantizar que no haya duplicidad de voto, que no haya fraude, que sea privado. Todo eso son reglas internacionales de cómo hacer unas elecciones. Ahora, eso no es cuestionar las elecciones en sí, o que el proyecto no funcione, o que sea malo, que no sirva para nada. Entonces, ¿cuál es tu pregunta concretamente que tú quieres saber para yo explicarte? Ya te lo dije bien claro, ya te lo dije bien claro desde el principio. Has hecho varias preguntas. Ahora, la última era sobre el tema del ID, si hay que tirarle foto o no hay que tirarle foto, es la pregunta. Pero claro, ¿quién tú crees que va a ir con su ID, con su nombre, con su dirección, con sus datos? No se sabe a quién le va a entregar. Su identidad. Bueno, ya estás fíjate como ya estás partiendo de la premisa de que no se sabe. Tú eres adelantado. La gente quiere saber. Claro, pero son dos cosas distintas. Una cosa es, si tú me preguntas, si quieres saber, yo te lo explico, pero no decir, vas a entregar eso a algo que no se sabe. No se sabe porque no lo has preguntado, o porque no se ha publicado, o porque tienes un mes de adelanto en sacar tus conclusiones. Ya aquí en la directa al principio estábamos diciendo que va a haber una comisión internacional electoral. Yo no estaba escuchando la directa. Pero es que ese es el gran problema, mi amigo Lester. Si tú no has escuchado la directa sobre algo, si no te has leído un libro... Al principio de esta no estaba escuchando. Escúchame, si tú no te has leído el libro mío, tú no puedes opinar sobre el libro mío. No creo que sea irresponsable. Léete primero las cosas para que tú respondas tus dudas leyendo o escuchando. Pero ahora te lo voy a explicar porque yo soy una persona de muy buena voluntad y estoy disfrutando mucho que tú estés aquí. Mira. Sí. Lester, va a haber una comisión internacional electoral que va a estar conformada por expertos, incluso de organismos internacionales que llevan miles de años mediando en elecciones complicadas en el mundo. Aparte de eso, va a haber cubanos ilustres reconocidos por todas las organizaciones que se postulen que formen parte del arbitraje. Entonces, tu pregunta, ¿se le va a entregar a cualquiera? No se le va a entregar a cualquiera. Se le va a entregar como en cualquier proceso electoral al árbitro que está autorizado para eso. El ECE, ven acá. Voy a hablar de otra cosita. Te entiendo por ahí. Gracias, pero no hermano. Te entendí. Pero venga. Te voy a decir algo. Ven acá. Tú, las intenciones de todo esto, ¿cuál es? Porque si es para que ir a hablar con Canel, que Canel pueda reconocer. Pero ya la te posición. Estás adelantando de nuevo. Tú no, haces no, una no, pregunta no. Y te das la respuesta. Pero déjame terminar. Porque es que nunca se ha logrado nada. Se han inventado tantas cosas. Yo lo sé, hermano. Se han inventado tantas cosas y al final nunca se ha hecho nada. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No hacer más nada. No es eso. La unión, unirse allá en Cuba. Pero si estás haciendo la misma propuesta que estoy haciendo yo. No, tú. No. ¿Qué unión? ¿Cómo qué unión? Tú vas a articular? Mira, la palabra unión es una palabra que la pronuncia cualquiera. Ahora, la posición en Cuba, allá en Cuba. La diferencia en todos los lugares. Mira, la diferencia es que elecciones somos más. Aquí, no, elecciones en Cuba. Escúchame, Lester, escúchame. La diferencia entre la palabra unión es que tú la estás mencionando, tú la quieres, tú la aspiras, pero nosotros la estamos articulando, la estamos organizando. Estamos poniendo un proyecto sobre la mesa con tres fases distintas para lograr esa unidad. Tú lo estás diciendo como palabra. Tú te sientas en el teléfono y dices, oye, unión. Somos más, tiene un equipo de personas que son ingenieros, que son sociólogos, que son médicos, que son gente muy inteligente que está pensando en cómo lograr eso que tú quieres. Y una de las formas más efectivas para lograrlo, para legitimar un proceso unido, es hacer unas elecciones dentro de todos los cubanos demócratas. Eso va a planificar, eso tú dices, ¿para qué? Te voy a responder, fíjate, hiciste una pregunta, déjame responder. ¿Para qué? Número uno, visibilizar y definir
todas las fuerzas políticas y los programas políticos que existen para Cuba. Fíjate qué importante. Número dos, entrenamiento político y de debate de todos los líderes de oposición en Cuba, que no tenemos ninguno. Ahorita competimos y es capaz que perdamos hasta con los comunistas. Número tres, legitimar ante todos los cubanos y ante el mundo los proyectos políticos más seguidos, apoyados, votados y confiados en los cubanos que pueden votar, que ya es la población más grande que muchos países. 3 millones o 4 millones de personas, más grande que más de 30 países en el mundo. Entonces, objetivo número cuatro, que todas esas organizaciones, las 5 más votadas de este proceso, por primera vez se pueda observar todo el pueblo de Cuba, dentro y fuera de Cuba y el mundo entero, ¿quién es la oposición en Cuba? ¿Cuál es la voz de la oposición? ¿Cuál es el candidato de la oposición? ¿Cuál es la alternativa a Díaz-Canel y a Raúl Castro? Por primera vez, en vez de mirar 200 rostros que ninguno está legitimado por nada, mirar realmente a quién nos representa. Eso es, a mi juicio, prácticamente no, la unidad. El Excel. Aquí los cubanos no necesitan representación. Ese es tu criterio. Ese es tu criterio. Pero los cubanos aquí todo el mundo es libre. Aquí todo el mundo es libre. Lester, ese es tu criterio y yo te lo respeto. Pero no es el criterio. Escúchame, si ese es tu criterio, yo lo que te aconsejo es que no participes en el proceso, pero hay miles de cubanos que tienen un criterio distinto al tuyo. Y como tú eres un demócrata, lo vas a entender perfectamente. Hay muchos cubanos que sí tienen problemas porque sí van a Cuba y tienen problemas con el costo del pasaporte, con el tratamiento de la aduana, con los costos de migración, con su vínculo con su familia. Quieren tener un negocio o una propiedad en Cuba, millones de cosas que son demandas legítimas de la emigración cubana. Fíjate. Y todo este proyecto... Uh-huh. No se habla de los presos políticos, no se habla de... Bueno, se habla de lo que tú quieras. Si tú participas en el proceso y quieres traer a la mesa el tema de los presos políticos, de los torturados, de los fusilados, tú eres bienvenido al proceso. Ahora, si yo estoy hablando con un muchacho que tiene 18 años, 20 años, y que lo que quiere es hacer una compañía de exportar software en Cuba, que no le han fusilado ningún tío, que él no tiene ese tema de conversación, yo no lo puedo obligar a decir, oye, háblame de los fusilados, porque ese no es su tema. Tú lo que tienes que hacer para introducir el tema en las elecciones, lo que sea, a través del candidato que tú quieras apoyar, que ese tema sea un tema de debate, de campaña fundamental, y ya empezamos a estar en política. Vamos a ver cuántos cubanos van a ser seguidores de ese tema. O sea, lo que tienes que hacer, en vez de solo criticarlo, es participar con tus temas. Mira, Alexel, tú haces lo que tú quieras hacer. Ya lo sé. Pero para mí, las intenciones que tú tienes no las veo claras. Para mí. Es como pero tú dices. Soy un poco. Como que tú dices que soy un poco atrasado. Está bien, será no, así. No, yo no digo atrasado. Un poco lento para entender las ideas, pero yo tengo todo. Mira, yo fui profesor universitario categorizado. Yo te digo. Y yo adoro ser. Tú no te puedes imaginar las ganas que yo tengo, Lester, de que tú me entiendas. Y además, yo voy a estar. No. Si tú no me entiendes. Entonces, voy a invertir todas las horas que hagan falta. No. A mí, por lo menos a mí, como tú dices. No te apures. Yo te voy a convencer. Yo tengo el poder de convencerte. A mí no me vas a convencer. A mí, pero tú no me vas a convencer. Ya tú estás partiendo, tú estás partiendo de una premisa. Mira, porque cuando uno establece un diálogo, yo sí estoy dispuesto a que tú me convenzas, a diferencia de ti. Cuando yo establezco un diálogo, mira, ninguna idea mía es fija, porque eso sería falta de inteligencia. Las personas inteligentes no tienen ideas fijas. Tú lo que tienes es unas ideas hasta que te convenzan de lo contrario. Si te convence que tú pelas papas con un aparatico, tú no puedes seguir con un machete. No. O sea, es evidente que es mejor con otra cosa. Entonces, si tú me convences a mí, hasta que no veas una persona recia con una persona flexible. Yo estoy dispuesto a que tú me convences. Pero ven acá, en Somos Plus, tú eres el presidente de Somos Plus. Supuestamente tú te fuiste de Somos Plus, no te fuiste de Somos Plus. Oye, y después regresaste. Me pincha un poquito. Es como el nombre y los apellidos, hermano. Es que yo adoro Somos Más. Está bien. Lo respeto, dale. Está bien. Ahora te voy a decir algo. Dale. No te voy a faltar el respeto, porque sería un poco... No, ¿para qué? ¿Para qué? No lo voy a hacer porque tu gente o la gente que son de Somos Más me han ofendido, ya tú sabes. Me han dicho hasta el más que va a morir. Pásame los nombres que los voy a regañar a todos porque nosotros no hacemos eso. le va con la regla. No, que diga lo que quiera, a mí no me interesa. Te voy a decir, yo quiero que tú aclares aquí y que tú digas si te fuiste o no te fuiste. En mi vida, escúchame, yo nunca en mi vida, no solamente no, ni me he ido ni me iré.
Somos más, es para mí como mi madre, vaya, como mi patria, como mi cielo, como mi bandera. Somos más, es algo que yo, una semilla que sembré yo, pero que ya no es mío. Es un árbol en el que muchos creemos y que yo me voy a morir siendo miembro de Somos Más. Yo jamás en mi vida, yo quisiera que alguien me dijera, yo que, papel, ¿quién ha arreglado esa tontería? Yo tuve que, escúchame, déjame aclararte. Yo tuve que renunciar a la presidencia. Escúchame, el reglamento de Somos Más dice que para un mes antes de las elecciones, para que el presidente no pueda influir en el resultado de las elecciones, el control, el liderazgo lo toma el jefe institucional del movimiento, que es el jefe de la comisión electoral. Es una cuestión de reglamento. Por tanto, se obliga al presidente a cesar funciones por un mes para que no pueda hacer proselitismo a su favor. Entonces, cuando a mí me tocó por reglamento cederle el control del movimiento al hermano pastor evangélico, médico, un genial cubano que se llama Carlos Raúl Macías, y a Lisette, que es parte de la comisión, y a Agnes Almanza, yo lo que hice fue ser respetuoso con nuestro reglamento democrático y cederle el control a ellos por un mes del movimiento hasta que saliera electo el nuevo presidente, que podía ser que los miembros del movimiento me dieran nuevamente su confianza o podía ser que eligieran a uno de los dos o tres candidatos que había. Entonces es un problema de reglamento y por eso yo creo que es información lo que te falta, porque si tú supieras cómo funciona Somos Más, tú fueras un gran admirador de Somos Más, porque tú eres un admirador de la democracia. Oye, lo y dudo, Somos Más es muy democrático. Yo lo dudo. Ah, bueno. Somos más. Para mí, no sé, mire, no voy a... Es una, para mí es como si fuera una dictadura. Lo que oye, hay el único, oye, tengo el gente, movimiento más gente democrático que hay, le está llamando democrático dictadura. Y se le prohíbe a los miembros manifestarse y hablar en nombre de Somos. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Quién le ha prohibido a algún miembro manifestarse? Me lo han dicho. A mí me lo han dicho. Oye, yo creo que tú dijo, tienes que concretar mejores fuentes. Y lo dijo Ileana también. Escúchame, si la fuente que tú vas a buscar, fíjate, si yo ahora mismo quiero saber de Lester y yo voy a buscar a los detractores de Lester, probablemente la información no sea objetiva. Yo te pregunté mira, a ti sí o no, escúchame, ¿verdad o no? Te lo estoy diciendo yo ahora mismo. No existe jamás en la vida, ni en reglamento, ni en palabra, ni en intención, una prohibición de que los miembros no hagan lo que entiendan dentro del campo del activismo. De hecho, nosotros tenemos miembros que han puesto carteles también en universidad y en muchos lados. He hablado en las directas sobre eso. Por supuesto, tenemos acumulado en la historia cientos de personas detenidas en el Vivac, en 8, 20, yo he estado detenido como en 8 provincias. Entonces, ¿Tú detenido? Oye, este hombre no sabe nada, Dios mío. Oye, estás detenido, unos días, estás detenido. Bueno, entonces tú tienes que decirle detenido a la seguridad del Estado que me detengan más días. Tienes por que decirle favor, cuántos días son suficientes favor, para ti. Por favor. Bueno, no sé, a mí me ha molestado los días que han sido. Vicente se ha metido una cartera para preso. Se metió un año, dos años, tres años. Vamos a ver, mira, los tres días, los cinco, lo sea, que yo haya estado detenido, Lester, déjame decirte que para mí fue muy desagradable. En primer lugar, porque fue un tiempo perdido. Fue un tiempo en el que en algunas veces me enfermé porque eran lugares muy húmedos, muy jodidos. Pasé un hambre y una sed terrible que los riñones después se me resentían. Yo creo que no debieron detenerme nunca, porque yo a mi juicio nunca he cometido ningún delito. Yo no le voy a pedir a los represores que me repriman más, porque yo no soy masoquista, ni mucho menos. Yo lamento mucho al que ha estado años, al que ha estado décadas. Yo creo que eso es algo terrible de lo que tenemos nosotros que sentirnos muy tristes. Yo no estoy compitiendo con nadie a ver quién ha estado más preso. De hecho, por mí, te lo repito, yo no debí estar preso nunca, porque yo lo que he hecho es simplemente como ciudadano de un país defender las ideas en las que yo pienso para que el país mejore. Entonces, que tú me digas a mí, me eches a competir. Oye, pero fulano estuvo cuatro y tú estuviste... Yo te echaba competir, tú dices que tú estabas preso. El ESEP, ven acá, te voy a decir. ¿Para qué quiero yo estar preso? O sea, ¿cuál es el punto de eso? No, nadie quiere estar preso. ¿Entonces? Nadie quiere estar preso. Ven acá, ESEP, ¿no te vas a dar cuenta de una cosa que está directa? Nadie la ha interrumpido. Y las mías me la interrumpen. Ah, mira, ayer yo no pude llamar a nadie porque se caían las llamadas. Si tú descubres qué es lo que pasa, avísame, porque ayer yo no pude llamar a ningún invitado porque se me cayó. No, entra para que veas. Si tú eres ingeniero de la UCI,
A mí se me ha caído la directa en una noche hasta 6 veces. Si entras al mundo de las directas, te darás cuenta que a veces pasa eso. Yo todavía no he explicado por qué. Le he escrito cartas a Facebook, he hecho de todo y no tengo respuesta. A veces se puede y a veces no se puede, no sé. Pero ¿cuál es tu teoría? ¿Que Zuckerberg es de la seguridad del Estado? ¿Quién? El jefe de Facebook. Yo no sé. A mí siempre me la arrancan todas las directas, pues, me la bloquean. Yo estaba viendo las directas tuyas con mucha nitidez, con mucha claridad. Ahí está los videos en vivo. Ahí está los videos en vivo. Perfecto. Pero mira, a mí realmente estar eternamente en la teoría de la conspiración, en buscando el detalle, por qué se apagó la luz, por qué frenó aquel carro, por qué trae... O sea, yo hace mucho tiempo ya me desprendí de eso. Yo ando todos los días por la vida con la convicción de que mis ideas son justas y ando por el mundo convocando a los cubanos que me quieran seguir y no obligando a los que no me quieran seguir. Exactamente. Yo también sigo a mucha gente, porque yo no soy solamente seguido, yo soy seguidor de Joanny Sánchez, de Agoberto Valdés, de Reinaldo Escobar, de José Daniel Ferrer, de Oscar Elías Bicet, de mucha gente que me ha enseñado muchas cosas. Yo soy seguidor también de los buenos ejemplos. Y para mí, Lester, lo importante es tratar de que los cubanos seamos más positivos y menos negativos. Yo creo que eso es una energía que se va a transmitir de cubano en cubano. Bueno, y vamos a lograr más cosas así. Esa es mi propuesta. Yo voy a seguir adelante con mi proyecto. No, tú sí, tú tienes todo el derecho del mundo de hacer lo que tú quieras. Pero yo, personalmente, yo he hecho mi directa diciendo lo que pienso de ti y no tengo ningún tipo de miedo. Es importante, Lester. No te he ofendido, pero sí digo lo que pienso de ti. Lo siento por dentro. Me parece muy bien. No eres. Ahora, Lester, una cosita. Como eres. Mira, una cosita aquí. ¿Qué es lo que yo creo que es importante que tú y yo lleguemos a un pacto ético en ese sentido? Mira, porque cuando uno es un influencer, si tú estás haciendo directas y todo eso, tú te vas a convertir o aspiras a ser un influencer. Y déjame decirte que eso no es solamente un gran privilegio, Lester, eso es una gran responsabilidad. Uno tiene que transmitir los mejores valores posibles. Y una de esas cosas que se valora mucho en el mundo es ser preciso, ser objetivo y ser honesto, decir la verdad. Entonces, mira, tú dijiste en una directa que yo había dicho que yo amaba a Fidel. Eso no es justo, no es serio que digas. Que tú respetabas. Tú dijiste también, no, dijiste la palabra, tú estás diciendo la importancia de los términos. Me rectifica aquí, Rachel, que lo dijiste en la directa, Chucho, el del Chucho. Entonces, ok, perfecto. Después dijiste que yo decía, o sea, estás poniendo palabras en mi boca que no son ciertas, que los opositores eran analfabetos. Eso no es correcto, no es serio, Lester. Lo otro que dijiste es que yo me alegré del derribo del avión de Hermanos al Rescate. Fíjate. Trabajar en equipo, Lester. No. Yo lo que dije, te voy a rectificar, porque hay cosas que están mal ahí. Te voy a rectificar lo que dije bien claro. Cuando él te preguntaba lo que tú pensabas de los derribos de los Hermanos al Rescate, tú dijiste de que se violaron el espacio aéreo. Hicieron lo que tenían que hacer. Violaron el espacio, hicieron lo que tenían que hacer. Eso fue lo que tú dijiste. ¿Dónde lo dije? Búscalo en tu video. No, pero si ya tú lo buscaste, alumbrame, ayúdame para entenderlo. ¿Dónde fue? No. ¿Cuál fue la fuente que tú consultaste? No, tú fuiste que tú estás diciendo ahora. Hermano, tú estás haciendo una cita. Mira, escúchame, te voy a decir cómo se dice en ciencia, profesionalmente, cuando uno hace una cita. Oye, cuando uno cita a otra persona, uno tiene que decir párrafo 3, párrafo 4 de la tesis de graduación de tal lado. Diciendo lo que ¿dónde tú dijiste, fue que lo dije? Lo dijiste cuando te preguntaron. Ven acá, ¿qué pasó? Hermano, pero ¿dónde me lo preguntaron? Y ellos cruzaron la línea que tenían que cruzar. Si lo derribaron, ellos violaron el espacio aéreo. Lester, primero, fíjate, mira. Que tú decías que bien hecho estaba. Mira, tú dijiste que yo había dicho que bien hecho estaba. Ok, ahora busca dónde fue que lo dije para yo mirarlo a ver. A lo mejor, fíjate, si tú encuentras algo que yo haya dicho que haya ofendido a alguien y que yo deba disculparme, créeme que estoy en la mejor disposición. Te he dicho que yo soy un estudiante. Yo tengo apenas 32 años, estoy aprendiendo mucho, pero la verdad, honestamente te digo que yo no recuerdo, y parece que tú tampoco lo recuerdas, ¿dónde fue que yo dije? Yo sí recuerdo, pero se me olvida. Entonces dime dónde fue. Tú lo dijiste en vivo, en televisión, con Belite, que te pregunto. Yo lo voy a buscar. ¿Con quién? Tranquilo, voy a buscar. Apunten ahí. La seguridad de todo. Ay, mi madre.
Estoy apuntando. Apunta, apunta. Ok, listo. ¿Qué más? Bueno, ya se lo mi. Lo bueno, que entonces que han sido aclaradas tus dudas. No, mis dudas no están aclaradas ninguna. Yo sigo pensando como es. No creo en ese proyecto. No, entonces. Respeto lo que tú haces. La cuestión sería. Tus dudas han sido aclaradas, no obstante, tú sigues pensando igual, que es otra cosa. No, sí. Pero es lógico, hasta que no vea lo diferente, yo no puedo cambiar de un día para otro si no veo lo diferente. Eso es lo más lógico del mundo. Bueno, dime por ejemplo, ¿qué cosa diferente tú quisieras ver? Ver en el camino del que pasa lo que tú estás prometiendo, lo que tú estás diciendo. Ah, entonces, si tú en el camino te das cuenta que nosotros somos gente seria y que vamos avanzando y que estamos uniendo a los cubanos, ¿sabes que ahora vamos a ir pronto a Houston, a Austin, a Las Vegas? Estamos... ¡Qué bueno, qué bueno! Es histórico, fíjate lo que estamos haciendo. Bueno. Estamos borrando a todas las comunidades cubanas del mundo entero. Oye, ¿y dónde tú vives para invitarte al próximo encuentro? Para cada, que estemos ahí? Cada vez que vas, hay una tercera voz ahí metida ahí. Yo vivo te no, vivo en Rachel está aquí, Rachel está aquí cerquita, y como ya yo tengo algunos problemas, los comentarios salen en letras muy chiquiticas, le pedí de favor que leyera a los comentarios y me dijera algunas cuestiones que fueran importantes, porque no puedo leer bien los comentarios, pero no te preocupes, no hay nadie más en el... Yo vivo en América, vivo en Estados Unidos. Sí, pero yo quiero invitarte a uno de los eventos que nosotros estamos organizando. No creo que vaya, sinceramente. ¿Pero por qué? No tengo tiempo para eso, no, un hombre muy ocupado. Bueno. Entonces, yo me imagino que si tú no tienes tiempo para escucharnos, no te sobra el tiempo, para criticarnos, ¿no? Yo critico lo que veo y lo que veo, lo que escucho. Eso es lo que yo critico, lo que a mí no me gusta. Yo creo que esto es un país libre. Pero ¿por qué no nos ves y nos escuchas en vivo? Pero el Excel. Y así nos damos la mano y tomamos un café y todo eso. El Excel, no tanto así. El Excel, si tú eres la persona que está postulando para lo que sea. Pero si yo no soy tan malo, chico. ¿Quién ha dicho que tú eres malo? Yo no he dicho que tú eres malo. Estoy diciendo entonces, que no me gusta lo que, ¿cuál es, lo que tú ¿cuál es el motivo por el cual tú no quieres conocerme? No, yo espero que tú no seas racista conmigo ni nada de eso. Algún día. Por ahora no se puede. Algún día. ¿A vos tú me puedes encontrar? Bueno, yo quiero por mi parte decirte, de verdad, Lester, que tú sepas que eres bienvenido físicamente, virtualmente, que te agradezco muchísimo esta conversación. Yo creo que sirve además para, yo creo, arrojar luz sobre el asunto. Estoy muy agradecido con eso. Y la verdad, Lester, te deseo toda la suerte del mundo en tu proyecto de directa, de influencia, y ojalá sea positivo. No. Pero mira, a los cubanos. Y yo te voy a decir una cosa. Uh-huh. A mí nadie me va a parar de hacer mi directa. Nadie. Ese es el consejo que yo te doy. No te dejes parar por nadie. No. A mí nadie puede decir a mí que lo que estoy haciendo es... Los cubanos tenemos que entender, como tú dices, los cubanos tenemos que entender que si uno es blanco, otro es negro. Todo, la democracia es eso. La democracia es la diferencia. Tú piensas una cosa, piensas otra. Mira la candidatura de México. Exactamente. Todo el mundo está tirando a muerte. Todo el mundo está tirando a muerte. ¿Y quién va a salir? Es malo, supuestamente es malo la película. Porque es así, la vida es así. No, perfecto. Entonces yo creo que estamos en la misma línea democrática. Bueno, así que un abrazo bien fuerte, Lester. Bueno, ojalá que algún día, tal vez algún día. Pero no creo. No creo que sea posible. Oye, tú sabes que Rachel me dijo eso mismo. ¿Quién, Rachel? Mi esposa. La primera vez que conversé con ella, ella de hecho ella, tenía hasta otro novio. Ella me tiró dos o tres mensajitos ahí. Y mira, hoy estamos aquí, somos familia, tenemos una niña preciosa y todo eso. Yo sé que tú y yo vamos a ser amigos. Oh, bendiciones. Oye, eso me lo decía a mí. Eso me suena a mí, me lo decía a mí en Cuba. Tú y yo vamos a ser amigos. Cuando te coja, negrón, te voy a dar una mordida que te voy a arrancar la oreja como Mike Tyson. No, yo te lo digo sinceramente, porque acuérdate que ellos no creen en amigos. Ellos dicen que donde comienza el deber, termina la amistad, y para mí la amistad es el más sagrado de los deberes, Lester. Así que te lo digo sinceramente. Pero con todo,
todo lo que ha pasado hasta ahora, hermano, yo creo que tú debas entender y debas, una persona que sé que tú eres intelectual, una persona estudiada e inteligente. Siempre lo he dicho, he reconocido quién tú eres. Eres estudiado. No se puede decir lo contrario. Eres inteligente. Pero que ahora que tú respetes también las personas que te critican. Si no te critican, preocúpate, ¿vale?, que no te critiquen. Mi amor, si me vas a dar un consejo, dámelo bien alto, porque después este cree que hay personas entre la directa. No, tranquilo, pueden estar diciendo, no hay problema de eso. No, a veces, que... oye, yo lo único que quiero es que si me van a hacer algo a mí, que me den la oportunidad de decir a mi hijo, papi, I love you, boom, y ya que me vaya del parque. Bueno, que me dé la oportunidad de pedirme. Yo creo que vas a estar. Pero además, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Vas a estar bastante más protegido si nos unimos todos los cubanos y nos protegemos como una manada. No, yo quiero la unión. Que si estamos separados. Yo quiero, mira, a mí yo no estaba de acuerdo con Payá, con María Payá, no estaba de acuerdo con ella, con el plebiscito. Sin embargo, yo no tengo nada en contra de ella personal, no tengo nada en contra tuya personal, pero no sé, tal vez, no sé, pero ahora yo no pienso igual. Yo pienso como yo pienso ahora. ¿Entiendes? Bueno, ya para terminar, lo que sí te voy a decir algo, fíjate, tres cosas. Uno, sigue haciendo tus directas, que me parece muy bueno que uses tu libertad de expresión para lo que tú entiendas. Número dos, un consejo, trata de nutrirte de mejores fuentes, porque hay fuentes que lo que pueden hacer es o hacerte hacer un papelazo, o confundirte, o decir cosas que no son. Muy pocas veces. Y lo tercero. Gracias, pero muy pocas veces. Okay. Yo repito lo que dice la gente. Fíjate que los cinco cuestionamientos que has hecho son palabras repetidas de personas muy resentidas conmigo y que están falseando la realidad. No. Qué bueno que ahora estamos aquí y personalmente. No, lo único que te dije, lo único que te pregunté fue qué tiempo tú llevabas aquí. Si te fuiste o no, somos plan. Pero eso no fue porque nadie me lo dijo. No, pero bueno, el tema de esa locura de prohibir las manifestaciones, esa locura. Pero bueno, la tercera cosa que te voy a decir, Lester, el proyecto que tú decidas hacer para unir a algunos cubanos bajo tu proyecto, y yo con el mío y José Daniel con el Ferrer, y al final unirnos todos, el que tú hagas para unir a los cubanos, vas a contar con mi apoyo. Bueno, mi hermano, ojalá que algún día, algún opositor o alguien en Cuba, cualquiera que sea, pueda, en la dictadura de Cuba, pueda reconocer algún día de que existe la oposición en Cuba. Hoy en día, no reconocen a la oposición. Ustedes, para ellos, todos ustedes son delincuentes. Algunos, no sé quién, a lo mejor para otros, son trabajan para ellos. Pero ok, entonces... perfecto. Ha sido, Lester, he disfrutado mucho la conversación y nada, eres invitado permanente a este espacio y gracias por venir. No, tranquilo, todo tranquilo. Pero gracias, hermano. Gente que no me intimida, dale, hermano. Dale. Bueno, me parece estupendo. Y igual Chucho me dio una lista de personas que le parece valioso que conversemos. Así que yo estoy plenamente dispuesto. Esto es la política, señores. La política es el arte de convencer. Las revoluciones solamente se empeñan en vencer, a toda costa. A veces matando al que piensa distinto, encarcelándolo, cortándole la lengua o las uñas o los testículos, obligándolos a exiliarse. Esos son los métodos de los revolucionarios, que son los violentos del mundo, los que quieren imponer sus ideas al costa de todo. Los demócratas tenemos una sola herramienta, y es las ideas, la comunicación, el convencimiento y el compromiso de corazón de ganar personas a una causa para cambiar las realidades y cambiar las cosas. Y eso es lo que nosotros aspiramos, muy modestamente. Bueno, habían muchas personas que querían participar. ¿Dónde estarían las anotaciones que yo tenía por aquí? Gracias. A ver. Por aquí está a Mauri González, Carlos Javier, en fin. Bueno, ¿qué hora es, amor? 10:10. 10:10. Le he prometido
a todo el mundo que iba a empezar las directas más temprano, empezarlas a las 8 de la noche para tratar de que no nos cojan mal las 12, la 1, las 2, porque entonces muchas personas al otro día se quejan conmigo y dicen, compadre, tengo que levantarme a las 5 a trabajar y entonces tengo que ver tu directa en dos partes. A mí me gusta verla en vivo. Así que ahí hablé con el Chucho y conversamos y eso. Y voy a empezar a hacer las directas a las 8 de la noche para tratar de terminar así, 10, 10 y pico. Vamos a dedicarle una directa, como recomendaba el Chucho, a cada persona que, así como Lester, que tienen tal vez muchas dudas, muchas críticas, lo que sea, y vamos a tratar de explicar las cosas. Ahora, para seguir con la idea de lo que tenía visto hoy, les quiero hablar de un par de cositas, y con eso, por hoy creo que ha sido suficiente. Bien, una cosa importante que mucha gente enfatiza es el tema de las movilizaciones populares, o sea, de las llamadas manifestaciones. Ahora, yo les invito a pensar, ¿ustedes creen que las movilizaciones populares en cualquier barrio, en cualquier pueblo, en el mundo, son una causa o un efecto? Fíjate, a mi juicio, en gran medida, son un efecto. Las causas tienen que ver precisamente con la situación con la que se vive, pero también con un proceso de información, de unión, de asociación, de unir fuerzas, de sentirte fuerte, de sentirte que no estás solo, de sentirte que estás respaldado y que tu idea la comparten miles o millones de nacionales. Entonces tú dices, caramba, podemos manifestar. Fíjense. Entonces, para mí, para lograr precisamente las manifestaciones o las vías que mucha gente las quiere lograr, tienen que haber detrás de eso un proceso de organización, de influencia, de información y de unidad. Fíjense, eso es sumamente importante. Las movilizaciones surgen como efecto de un proceso de conciencia. Si no hay un proceso de conciencia, es muy difícil que exista un proceso de participación. Primero se piensa, luego se existe. Por tanto, yo creo que todas estas cosas van a ocurrir genuinamente, espontáneamente, en la medida en que nosotros logremos articular de una mejor forma el proyecto de cambio. Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo ahora. Ahora, una cosa que quería mostrarle. Estaba mirando que esta persona que es de apellido Vigo, de la que me dio el Chucho, anda por ahí, en la próxima directa, para dedicarle el tiempo que él lleva, porque ahora ya me duele un poco la garganta. Hoy he estado en reuniones desde las 7 de la mañana con personas de Europa. He estado el día entero coordinando cosas. Y Vigo, vamos a dejarlo para la próxima directa. Pero te doy un consejo. Para tener este tipo de intercambio no tienes que cualquier cosa que yo diga hacer ver que estoy absolutamente equivocado o que estoy bromeando o estoy jugando o estoy fumando cosas. A mí una invitación seria a un debate me llega más, me motiva más que ese tipo de retos o de afirmaciones. Eso no te hace falta. La próxima directa vamos a conversar tranquilamente, sin ningún problema. Ahora, quería mostrarles a todos. Ya vieron el pullover que traigo. Miren qué preciosa esta gorrita. Tenemos la idea de hacer muchas cosas y ponerlas a disposición de todos en internet. Y es una manera muy válida también de recaudar fondos para el movimiento. Recuerden que nosotros nos hemos propuesto ser autónomos, ser autosustentables, ser libres económicamente para poder ser libres políticamente, y estamos buscando las formas válidas, honestas, de poder nosotros con nuestra propia marca, con nuestras propias ideas, con nuestros propios seguidores, poder ser solventes. Entonces, les digo esto porque todas estas imágenes que tienen que ver con nuestra marca política están acreditadas con los derechos de autores correspondientes y tenemos el certificado de derecho de autor, y cualquier persona que la use realmente sin el consentimiento nuestro está violando la ley.
Y nosotros, aunque nos convendría mucho tal vez que alguien viole la ley y que nos tenga que pagar una demanda muy grande, y a lo mejor es una forma de recaudar fondos, no es la forma que quisiéramos. Nosotros somos personas de paz y personas que nos gusta ser constructivos. Así que vamos a estar la semana que viene ya publicando los lugares autorizados donde cualquier seguidor nuestro, cualquier miembro de Somos Más que quiera tener una jarrita de nosotros, un pullover, una gorra, un sticker para ponerlo en el carro, que tanto nos los han pedido, van a poder ir allí oficialmente, y así saben que haciendo esa compra están haciendo al mismo tiempo una donación al movimiento. Nosotros vamos a publicar los sitios autorizados para hacer eso. Yo hoy anduve con mi gorrita todo el tiempo. Estamos enviando las de Cuba, porque fue una donación de alguien, y la verdad es que le quiero dar muchísimas gracias. Estamos haciendo una licitación para este proyecto, tanto como para la aplicación móvil que vamos a hacer, que va a ser un boom en Cuba y en el mundo entero. Y nosotros, políticos demócratas y honestos también, todos los proyectos que nosotros vamos a otorgarle a alguna compañía que nos va a prestar un servicio, lo vamos a hacer por licitación. O sea, el Consejo del Movimiento va a escuchar las propuestas de 3, 4, 5 compañías. Y en dependencia del proyecto que más nos convenga, que más oportunidades ofrezca, tanto para nuestros seguidores como para nosotros, entonces vamos a aprobar ese proyecto democráticamente y por votación en nuestro consejo. Esa es la manera en la que Somos Más actúa. Y por eso me duele tanto, ¿no? Que Lester decía, bueno, para mí Somos Más una dictadura. Bueno, si estamos haciendo todo lo contrario, no sé por qué hay personas que pueden pensar eso, pero estoy muy orgulloso de mi equipo de trabajo, de Joana, Javier, Carlos, de todos, Ivanova, muchas personas que no son muy visibles, pero son muy laboriosas y están con nosotros tomando decisiones todo el tiempo. Así que muy pronto, gracias a todo ese trabajo, van a tener ustedes también disponible en la red cómo ustedes tener nuestra marca para todo lo que ustedes deseen. Así que eso va a ser muy importante. Todos los grandes partidos, las compañías del mundo invierten en estos promocionales porque es un mensaje constante que están viendo todos los cubanos y está viendo el mundo entero. Está viendo la idea que compartimos. Este símbolo, esta S con el más, realmente lo que simboliza es la esperanza, la unidad, nuestro deseo de cambio, de un mejor futuro para todos los cubanos. Por eso es que a mí, cuando llevo este pullover puesto, me siento tan bien. Hoy me lo puse precisamente para, con esa energía, poder conversar, poder debatir, porque tener esto puesto es un gran compromiso, es una gran responsabilidad. Esto me recuerda todo el tiempo que, cuando a veces me altero un poco o lo que sea, que yo represento algo muy grande, algo que merece todo mi atención, mi concentración. Y es lo que quiero que ustedes sientan también, lo que Somos Más representa. Así que gracias a todos, les mando un gran abrazo. Nos vemos el viernes a las 8 de la noche con otros temas muy interesantes y también con seguir precisando la organización de este gran proyecto de unidad. Y nada, mi mejor abrazo por estar aquí esta noche. Y bueno, ahora voy a leer con calma los comentarios, en fin. Así que nos vemos. Cuídense mucho, pórtense bien y, como siempre les digo, amaos los unos a los otros. Ahí está la solución. Sé parte de la solución y no del problema. Los quiero mucho.